Muy buenos días en este lunes 6 de agosto de 2018. Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Normita, muy buenos días a todo el auditorio. Pues hoy iniciamos ya esta semana, la primera semana de agosto. Hoy inician clase ya prácticamente las universidades y las preparatorias. Ya se incorporan en este nuevo ciclo escolar 2018-2019. Pues sí, que hasta las vacaciones se me fueron volando. Y digo porque en la ciudad se siente, cuando hay vacaciones se siente en el tráfico. Bueno, pero ya hoy empiezan a integrarse estos jóvenes a sus clases nuevamente. Ya en 2 semanas igualmente ya se incorporan lo que son pues las escuelas primarias. Que ahí es donde vamos a sentir más el golpe, bueno, muchos más estudiantes. Recuerden que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Recuerde consultar nuestra página www.lucesdelsiglo.com.mx. Hoy amanecimos aquí en Cancún con un día, bueno, soleadísimo. El fin de semana estuvo sensacional, aunque hubo algunas lluvias, y bueno, lo que nos pronostican para las próximas estas semanas, pues ahí se están formando algunas tormentas tropicales. Ya les daremos detalle más adelante. Por lo pronto, vámonos ya con las portadas nacionales, doctor Tello, y lo que publica hoy el periódico Reforma. El periódico Reforma presiona deuda al nuevo gobierno bajo el agua. Pelean diputados de Morena Coordinación en Congreso. Y fíjese usted que precisamente tiene unas fotografías en su portal del periódico Reforma, donde nos enseña aquí unos charcos en donde están hasta, pues en algunas partes hasta las rodillas, porque una larga lluvia causó daños en gran parte de la Ciudad de México. Desde la tarde se afectaron vialidades y los accesos de Cuernavaca, Puebla y Toluca. Y bueno, aquí están precisamente las gráficas de esta inundación. Presiona deuda a nuevo gobierno, representa 45.1% del PIB. Acumula gestión de Peña Nieto 487,000 millones en 6 meses. Y bueno, obviamente estas cifras pues presionan al nuevo gobierno que está por entrar, que está planeando cómo se va a desarrollar. Y bueno, a nadie le gusta empezar una oficina sabiendo precisamente este tipo de deudas que ya van a tener encima. Y fíjate que estamos en pantalla mostrando precisamente esta gráfica en cómo creció esta deuda pública del Producto Interno Bruto aquí en nuestro país. Y bueno, vemos ahí, de verdad que son ofensivas estas. Ofensivas, mira que qué bien lo dice el inicio de la gráfica, que dice creció, digo, porque las deudas rara vez vemos que se van para abajo, pero esta de veras que se fue para arriba de una forma escarpada, como lo marca la gráfica Norma. Y mira, se fue del 2012 de 33.8 a 45.1% en el 2018. Es increíble, pero además, cuando una deuda pública se incrementa, bueno, muchísimas veces es que porque, bueno, pues se endeudó para hacer infraestructura en nuestro país, pero vemos que en este gobierno específicamente, como le mencionan algunos periodistas, que es el gobierno de la vergüenza, este gobierno no hemos visto realmente obra pública pues relevante, como lo fue incluso en el gobierno de Calderón. Hay que recordar esas carreteras que hizo en diferentes lugares de nuestro país, donde sí se vio la infraestructura carretera. Ahora, con este gobierno de Enrique Peña Nieto, no vemos absolutamente nada. Esta administración federal, a punto de terminar, dejará pues prácticamente un gobierno Andrés Manuel López Obrador una mega deuda histórica. Sí, Norma, como dices, y a usted que nos escucha, bueno, si usted de repente tiene un carro nuevo y ahí está su coche afuera de su casa y usted sabe que lo debe y ahora le tengo que trabajar más duro porque estoy pagando el carro, pero tengo el beneficio de que está mi carrito afuera, ahí está ya estacionado, ya tengo mi coche. Pues no, es exactamente, imagínese que le dicen a usted que tiene la deuda del coche sin que le den el coche. Como que diría uno, bueno, ¿y cómo estuvo esto? No, pues ese es lo mismo, una deuda que se subió precisamente, que creció y resulta que no vimos dónde está la infraestructura, dónde está la seguridad, que vemos ahora en nuestras calles, bueno, tenemos mucha más seguridad. En fin, nos dejan con una deuda que creció
Y mira que creció hasta los últimos meses, porque ya electo López Obrador todavía nos anunciaron otra megadeuda más. Y bueno, resulta que no vimos los resultados. Pero en fin, precisamente por esto, la nota que encabeza el periódico Reforma en su portada, que dice presiona deuda a nuevo gobierno, porque obviamente el nuevo gobierno se siente muy presionado con esta nueva deuda. Fíjate lo que dice esta gráfica, del 2012... a la fecha se han agregado 5.225.346 millones de pesos a la deuda. ¿Usted se imagina 5? No. Millones, o sea, ya no se lo imagina. Ya no, o sea, se los imagina. ¿Cuánto? Uno. Si lo juntáramos en este. No cabe. O sea, ¿cuánto es? No, es que como tú dices nomás, 5 billones. Ustedes se tenían que sentar a pensar. ¿Cuánto es exactamente? 5 billones, no, es impresionante de verdad. Bueno, pues ahí tiene usted cómo nos van a dejar. Y bueno, hablando de saqueos, saqueo de tumbas en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón Civil de Dolores, no se puede descansar en paz. Placas, cruces y letras de las tumbas han sido robadas. A la tumba de Rosario Castellanos le quitaron su pluma. Bueno, pues ya ve, como le digo, hablando de saqueos. Aseguran a lavadores casas en las lomas. Bueno, pues ahí tiene usted lo mismo. Una banda de lavadores del narcotráfico conformada por chinos y mexicanos que la PGR tuvo a finales del mayo operaba desde una casa de las lomas de Chapultepec y departamentos en desarrollos de lujos en Nuevo Polanco. Pelean diputados de Morena, coordinación en Congreso. Diputados electos de Morena pelean la... Se activará el sistema para probar las bocinas en la Ciudad de México. Pues bueno, el fútbol que bueno sigue empezando bien, precisamente el fútbol mexicano después del Mundial, porque bueno, ha habido partidos buenos con muchos goles. Y bueno, aquí dice precisamente esta nota del periódico Reforma, escapa triunfo al rebaño. A punto de su primera victoria en liga y tras un conato de bronca, Chivas cede un empate 2-2 con Toluca y extiende a 3 duelos su racha sin ganar con el técnico José Cardoso. Y bueno, también celebra Moby en sobriedad. El músico narra cómo tocó fondo e intentó quitarse la vida hace una década y habla sobre su más reciente disco, Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. Bueno, pues ahí tiene usted, esta es la primera plana del periódico Reforma, Corazón de México. Así es, y lo que destaca hoy también el periódico El Universal. Fíjate que me llama mucho la atención algo. Su portada igualmente dice, vivirá AMLO, reto económico del primer año, crecimiento en cada transición. Y habla, pues, todos los retos económicos que vive al llegar a una nueva administración. Gasto público, inversión privada y factores externos afectan desempeño. La lenta ejecución del gasto público, el estancamiento de la inversión privada y factores externos afectan el desempeño de la economía mexicana durante el primer año de un nuevo gobierno federal, lo cual, de acuerdo con proyecciones con Andrés Manuel López Obrador, no será la excepción. Fíjate que me llama mucha atención esto, porque sin duda, en la portada del periódico Reforma, que habla precisamente también de este endeudamiento, el Universal lo enfoca desde otro ángulo, efectivamente, pero... Lo que me llama la atención es que, tú recordarás, en sexenios pasados, nunca había pasado esto. No, nunca. Esta información, evidentemente, pues, ¿de dónde cree usted que sale? Pues de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, básicamente. O sea, quiere decir que muera el rey, vive el rey, ¿verdad? Que aplica el viejo refrán. Pero aquí se adelantó, después de la elección del 1 de julio, pues estas notas seguramente cuando pasaba una administración salían. Empezaban, pero ya salir, después, ¿sí?, de que tomaban, ya que dejaban el cargo el presidente en turno. ¿Sí? Y hasta que tomaba ahora posición. Sí que después que dejaba el poder. Y aquí como no hay un poder muy claro, pues entonces esta información se desborda, como... Exacto. Muy bien mencionas, aún antes de que haya muerto el rey, ya estamos en el viva el rey. Eso es lo que sí, definitivamente, como es algo histórico en nuestro país, Madero, ¿eh? Llama la atención. Así por es. Supuesto, pero además por las fuentes, quien filtra esta información, sí, en algunos medios de comunicación. En fin, una entrevista en exclusiva de Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, dice, no dejamos a México en guerra, no hay crisis, problema de inseguridad grave, no generalizado, el CISEN es necesario y perfectible, no espía.
¿Dónde vivirán? ¿Dónde vivirá don Alfonso Labarrete? ¿Dónde vivirán de veras? Porque no. Que creen no es, que todo está bien. No es lo que sucede en nuestro país, desafortunadamente. Se dejan severos problemas en materia de seguridad pública y con ese calificativo lo afirmo. Severos problemas. No deja una crisis completa o global en materia de seguridad pública. Bueno, eso es de acuerdo al enfoque como ¿en el... ¿En qué colonia vives? ¿Cómo ¿no? ¿Y cuántos guardaespaldas traes y choferes que no te das cuenta? Así es. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó a pregunta expresa que la presente administración federal no deja un país en guerra, pero sí con severos problemas en materia de seguridad que no se han resuelto debido a, entre otras cosas, una debilidad institucional y la falta de acuerdo para el nuevo modelo policial. Pues esto es lo que dice él en, pues en exclusiva para el periódico. Vamos a llevarlo con toda su familia, le damos 5,000 pesos y lo dejamos en algunas poblaciones de la Sierra de Guerrero. Y hablamos con él en un mes, si es que todavía puede hablar. Claro que sí. Edomex, el mayor mercado de drogas del país fiscal. Bueno, pues narcotráfico, extorsión y huachicoleo, los males principales del Estado. El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, apuntó que los principales delitos cometidos a la delincuencia organizada en la entidad son el narcotráfico, la extorsión y el huachicoleo. Pues esto es lo que destaca hoy el periódico Universal. Otra entrevista de Cristina Barrios, mi papá desobedeció al gobierno, antepuso los principios de la UNAM. Pues el periódico Excelsior en su primera plana trae un tema que se va a tener que ir volviendo de todos los días, ¿eh? Porque fíjese usted, dice el Excelsior en su primera plana, Corte analiza polémica, salud de hijos, deciden papás o el Estado. Y mire, todo lo que va pasando en Estados Unidos nos va llegando a nosotros de refilón, ¿no? Nosotros todavía estamos acostumbrados a que, bueno, pues si yo le quiero poner la vacuna a mi hijo, se la pongo. Y si yo creo que no está muy bien esa vacuna, no se la pongo. Pero en Estados Unidos ya la polémica en algunos estados ya es que por ley tú le tienes que poner a tus hijos ciertas vacunas, quieras o no. Entonces el Estado empieza a decidir sobre la salud de tus hijos. Y bueno, eso ya nos empieza a llegar a México, esa tendencia, y ahora precisamente la Corte analiza esta polémica, pero imagínese usted qué sentiría que ciertas cuestiones de salud ya no las decida usted, las decida el Estado. Incluso está pasando también, bueno, no es a lo que se refiere la nota, pero en algunos aspectos de la educación. Ahora ya no es usted el que decide, en algunos países y en algunos estados americanos, ciertas políticas educativas ya no las decide el papá, las decide el Estado. Y bueno, obviamente esto le da matices de un Estado precisamente autoritario, ¿no? Como pasaba en China, que había precisamente incluso estas guardias rojas en la época de Mao Zedong, que ellos mismos acusaban a sus padres de que no estaban siguiendo la línea precisamente del Estado. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado precisamente para defender que esto no se dé, pero aquí viene precisamente esta nota en donde el ministro Saldívar propone proteger a los menores de edad cuando estén en riesgo y sus padres les niegan tratamiento por sus creencias religiosas. Por supuesto, hay dos matices, claramente lo dice la nota. Hay veces que al revés, papás se niegan de plano a proteger a sus hijos y el Estado tendrá que intervenir. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de que no se vaya al otro lado y esto ya dependa solamente del gobierno y no de los padres de familia. En fin, una nota muy interesante que va a dar mucho de qué hablar. Y también viene una nota que dice vivir con agua contaminada. Desgraciadamente ahora con lo del fracking, que precisamente contamina los mantos acuíferos, ya no solo los superficiales, sino los más profundos, esto se va a ir dando cada vez más y con las mineras, y esta nota precisamente se refiere a una tragedia ecológica, dice la nota, cerca de 40 millones de metros cúbicos de ácido sulfúrico que escaparon de un represo recorriendo 276 kilómetros del río Sonora. Y entonces, a 4 años del derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en la mina Buenavista del Cobre, precisamente ahora están sufriendo esta tragedia ecológica. Bueno, también tiene el periódico Excelsior una nota que dice, a revisión marca Ciudad de México, descarta también alza en el metro. Aumento al salario por eficiencia, Venezuela captura a 6 terroristas,
En Indonesia mueren 82 por sismo. Y bueno, también una nota futbolera. Triunfan sobre Brasil. El tricolor femenil sub-20 debutó con victoria en el Mundial de Francia 2018. México suma sus primeras 3 unidades en la competencia. Bueno, pues ahí tiene usted. Este es el periódico Excelsior en su primera plana. Y bueno, también lo que destaca hoy Excelsior, doctor Toyo, es que prueba, van a probar, bueno, ahorita en la Ciudad de México, se tiene, bueno, tenemos un video en donde la alerta sísmica que hoy hace sus primeras pruebas para meterlo, pues finalmente esto es lo que se está dando a conocer con un sonido distinto al habitual. Hoy a las 12 horas se hará la primera prueba mensual para verificar el funcionamiento de estos altavoces en la Ciudad de México. O sea, ahí tenemos las imágenes en donde, bueno, pues este video van a probar por primera vez aquí en la Ciudad de México el audio de esta alerta sísmica hoy a las 12 del día. Así es que no se asuste. Sí, es una prueba. Sí, pero no va a faltar quien no esté enterado y se dé susto. Pero bueno, más vale un susto por entrenamiento que por un sismo real. No, bueno, finalmente estas pruebas son en la Ciudad de México, la gente pues ya tiene un poco más de educación, sí, al respecto. Sí, ya tiene cultura. Sí, ya, porque bueno, esto lo hacen en algo rutinario. La diferencia es que hoy va a ser un sonido distinto en los altavoces, y es por eso que van a hacer las pruebas hoy a las 12 del día. Y bueno, lo que destaca igualmente el periódico Milenio habla sobre 303 fideicomisos se llevan el 15% de gasto. Esto lo dice Hacienda. Te digo que me llama mucho la atención porque esta es información ahora de los dineros, del manejo de los dineros del gobierno federal, está saliendo la voz pública y me llama la atención que finalmente, pues están a conocer. Las instituciones. Antes, no, pues finalmente también es parte de la transparencia que así debe es una obligación. Así debe ser, pero como tú dices, no había sido así, sino esta información venía más bien después de la toma de protesta del nuevo presidente y ahora se está dando antes de que haya el cambio. Qué bueno, nos qué da bueno, gusto claro, porque que bueno. Ya ahora sí que tendrán la oportunidad de que, bueno, o se defiendan. Si hay algo que defender. Ah, exacto, y si no, bueno, pues ahí tenemos ya a los personajes responsables de estos saqueos o de estas malas decisiones que finalmente afectan la economía de nuestro país. Y sí, mire, es algo muy sutil, pero que políticamente puede tener mucho impacto. Como decías, Normita, qué diferente es que entra el nuevo gobierno y empieza a dar cifras de lo que hizo el pasado. Ah, sí, pero lo está diciendo el nuevo, acusando al viejo gobierno. Pues no, ahora resulta que el nuevo gobierno va a poder decir, según las cifras que me dio tu gobierno antes de que tú salieras, esto estaba así, así, así. No lo dije yo, lo dijo tu gobierno. Ahí es donde hay una fuerza política muy interesante, porque estoy usando cifras que tu gobierno me dio antes de que yo tomara posesión. Eso es muy significativo. Totalmente. Y bueno, dice, son 569.1 mil millones de pesos de recursos públicos sin los mismos controles que el resto. Le digo que cada día, y le hemos dado cifras y cifras y cifras, es de verdad demencial el dinero, entre unos despilfarrado, entre otros saqueo o mal aplicado. Casi la mitad del monto es para la estabilización de ingresos presupuestarios, imagínese usted. O sea, es para la estabilización, ni siquiera para ya los procesos, ya para hacer las cosas. O sea, eso es apenas para poder hacer. Es como cuando le ponen sangre a uno para que no se muera. O sea, no es sangre para que uno esté más fuerte, es sangre para que uno no se muera. Entonces, estos millones y millones y millones no es para hacer algo, no es porque ahora ya tenemos más de algo, sino para estabilizar lo mal que algunos dicen que no estamos. Así es. Blindaje legal y administrativo en San Lázaro contra saqueo por año de Hidalgo. Es lo que le digo, o sea, es, de verdad es dar estas notas más que coraje, es impotencia, porque finalmente los que están ahora, en ese momento, todavía, por ejemplo, en el caso de San Lázaro, todos los diputados y todo el tema administrativo ya están pensando en cómo se van a blindar para que los que vengan no encuentren las revisiones o justifica, realmente encontraremos, va a pasar como pasó aquí en Quintana Roo hace 2 años. Es tan grande que lo que hicieron, que todavía no nos vamos a encontrar mucho, pero ellos andan viendo cómo se blindan. Exacto. En lugar de que estuvieran viendo cómo van a cacarear todo lo que hicieron para México, para su país,
No, andan viendo cómo van a ocultar lo más que puedan lo que hicieron. Pues ya con eso está dicho todo. Y otra nota que me llama mucho la atención, igualmente que hoy publica el periódico Milenio, es los reportes financieros, que esto igualmente lo da la Comisión Nacional Bancaria. Dice, México, un negociazo para banca extranjera, sin duda. Usted bueno, sabe que todo, la mayoría de los bancos en nuestro país, todos son extranjeros, ¿verdad? Una vez hacían un festejo, por ejemplo, este banco, el BBVH, en donde, bueno, a México, bueno, a los funcionarios de México de ese banco, los felicitaban, ¿por qué cree usted? Por las altas comisiones que cobraban, o sea, el negocio de los bancos es las comisiones que les cobran a los usuarios. Sí. O sea, llámese por manejo de tarjeta, por los estados de cuenta, por mil cosas que nos cobran a los mexicanos, todas las comisiones. Bueno, ahí en este banco felicitaban a los funcionarios de ese banco, ¿por qué? Porque eran los que a nivel mundial eran los que más comisiones cobraban. Lo mismo pasaba con Santander, y sí, no es una plaza más México, es una plaza donde si yo gano un porcentaje de 10% en tal país, en México gano 40%, entonces México es un país consentido de los bancos, porque es un negociazo, ¿no? El negociazo. Y bueno, estamos súper protegidos y no pasa nada. Muy refrescante esta fotografía, precisamente. No, es sensacional. El Milenio es normal. Así es, esta foto, ¿verdad? Donde, bueno, pues, jovencitas, símbolo y tradición, dice, más de 300 mujeres de todas las edades originarias de la comunidad de Santa María, Cuapan, participaron en la 26 carrera de la tortilla realizada en Tehuacán, Puebla. Es de verdad, qué linda foto. Sí, dentro de tantas noticias, precisamente desvío de millones y millones, y además, fíjese, de negociazos, porque aquí mencionabas esto de que en México es un negociazo para los banqueros. Sí, es un negociazo para los banqueros y para los mineros y para los financieros. En México viene todo mundo y se hace rico y cada vez vamos perdiendo precisamente nuestras raíces. Esta foto, súper refrescante, precisamente porque, bueno, no están ahí con sus trajes de marcas internacionales, deportivas, ahí con sus huaraches. Con sus guaraches que ya nos demostraron tarahumadas que les pueden ganar a mujeres que tienen los tenis de marca en competencias internacionales. Bueno, aquí viene precisamente una foto refrescante porque es una foto que de veras ensalza y exalta lo mexicano. Y además no ve usted a una sin la sonrisa en los labios, Norma. De veras que qué fotografía que solo sirve precisamente para equilibrar un poco pues la sensación que a veces tenemos al leer noticias donde estamos viendo que hablamos de millones y millones y millones por aquí y por allá, que ya se fueron quién sabe a dónde. Pero vea usted esta fotografía, no la... Vale la pena resaltarla, de verdad. Bueno, pues de verdad que es una foto muy refrescante de esta competencia que realmente le ponen aquí, dice símbolo y tradición. Y de veras que símbolo y tradición. Esta foto de veras que se me enchina la piel porque, bueno... Finalmente, ese es nuestro México. Ese es nuestro México. Vamos a ir rápidamente a un corte. Regresamos aquí a LC de Noticias. Manifiéstate con el hashtag LC de Noticias. Adicción por informar. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com, / radio, finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. Ahora, en tiendas Oxxo, puestos de periódico y voceadores, solicita el periódico Luces del Siglo, con la información más destacada de nuestro estado, de México y del mundo. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo.
¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación. Trípticos. Dípticos. Flyers. Descuentos por volumen. Publicidad exterior. Espectaculares. Unipolares. Vallas. Panorámicos. Multimedia. SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com. 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. ¿Y tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. ¡Quiero! ¡Dame! Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti. Y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Happy. Visítanos en nuestras tres direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. Estás escuchando, LSD Noticias. Regresamos. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Se prevén tormentas puntuales intensas en Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Tormentas muy fuertes en sitios de Jalisco, Colima, Michoacán y Tabasco. Tormentas locales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Estamos de regreso, doctor. Fíjate que hablando precisamente del tema del clima, del pronóstico del tiempo, bueno, pues tenemos una información anexa a esto. Dice usted que el Servicio Meteorológico Nacional alertó que la tarde de este domingo en el Océano Pacífico se han intensificado dos ciclones tropicales, uno de ellos a menos de 500 kilómetros de las costas de la República Mexicana, los cuales refuerzan el potencial de lluvias en el occidente, el sur y el sureste del país. El organismo de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, dio a conocer que a las 16 horas tiempo del centro de México se desarrolló la tormenta tropical Ileana a partir de la depresión tropical 11E, aproximadamente a 265 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, y a 310 precisamente de sur de Punta Maldonado en Guerrero. Pues ahí tiene usted. Hay que prepararnos precisamente para estas lluvias. Y bueno, a nosotros fíjese que aquí en la península de Yucatán, este tipo de sistemas que se dan precisamente desde el poniente de la República Mexicana, pues nos ayudan un poco, ¿eh? Porque eso enfrían a la República y genera vientos precisamente que en caso de formarse cualquier sistema que nos entra por el lado del Caribe, bueno, lo frenaría. Pero bueno, tenemos que estar pendientes y bueno, sí se pronostican muchas lluvias. Así es, y bueno, este fin de semana, pasando a otro tema, el Tribunal Electoral de Quintana Roo desechó las impugnaciones de las elecciones para presidentes municipales en cuatro ayuntamientos.
La máxima autoridad declaró infundadas estas quejas. Vamos con la información. En la sesión del pasado sábado, la máxima autoridad electoral del Estado declaró infundadas las quejas interpuestas por los partidos políticos perdedores sobre las presuntas irregularidades en los comicios. En Puerto Morelos, donde la priista Laura Fernández fue reelecta, los magistrados desecharon el juicio de nulidad interpuesto por los partidos Morena y del Trabajo, donde denunciaron infracciones a la normatividad electoral, como la utilización de servidores públicos para hacer campaña, así como recursos del propio municipio. El TECRO también declaró improcedente la queja del PRI, Consejo Electoral de Felipe Carrillo Puerto, por presuntas violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores de la contienda electoral. En Bacalar, por su parte, la sala del tribunal decidió también declarar como válida la elección y entregar constancia de mayoría al priista Manuel Alexander Cetina, quien derrotó por 5 puntos a su competidor más cercano, el morenista Rebelino Valdiva. A proceso un borjista más por desvíos en Quintana Roo. Un juez ordenó el embargo de 7 bienes. Pues déjeme. Pues esta. Recordará usted que Andrés Canul fue uno de los funcionarios que trabajaba en Sintra, en la Secretaría de Infraestructura de Transporte. Y es que, bueno, este señor que desde la administración de Félix González estuvo, ya estaba en la Secretaría, y posteriormente con la administración de Roberto Borge, también estaba en esta administración. Él era prácticamente el que manejaba todos los proyectos de obra pública que se desarrollaron aquí en Quintana Roo. Él era el encargado de esa... responsable. Así es, y por eso, por el delito de peculado, Andrés Canún Novelo, ex subsecretario técnico de la Secretaría de Infraestructura y Transporte Sintra de Quintana Roo, fue vinculado a proceso. En una audiencia privada realizada el viernes pasado en la capital del estado, un juez de control de Chetumal ordenó el embargo de 7 inmuebles propiedad del exfuncionario del priista Roberto Borge en la administración pasada. ¿Cómo me da chirrias cuando les quitan cosas y dicen de su propiedad, ¿no? Cuando en verdad es de nosotros? De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el juzgador también autorizó el arraigo domiciliario de Canul con salida entre las 9 y las 16 horas. Asimismo, se determinó un periodo de 4 meses para el cierre de la investigación que se sigue en la carpeta administrativa 144/2018 por el delito de peculado agravado en perjuicio de la dependencia. Durante la audiencia, la Fiscalía pidió como medida cautelar una garantía del 5% de lo obtenido irregularmente, pero la petición no fue autorizada por el juez. Imagínense. Se estamos pidiendo que nos dejen garantía el 5% de lo que fue obtenido irregularmente. No era para decirle si fue obtenido irregularmente, venga todo para acá, ¿no? Pero el juez, bueno, no lo autoriza. Según medios locales, el funcionario de Borge está acusado de desvío de 772.2 millones de pesos por concepto de renta de maquinaria pesada que no fue utilizada. 777.2 millones de pesos, imagínense nada más. Que, y como dices, Norma, no solo son estos 772 millones de pesos, sino que siguen saliendo cientos por aquí, por allá, miles de pesos que siguen no apareciendo. Sigue apareciendo los datos de que se perdió ese dinero, pero el dinero todavía no lo recuperamos. De acuerdo con la investigación, con las investigaciones, Canul y otros exfuncionarios de la Sintra entregaron contratos irregulares a empresas fantasmas de Yucatán por esta cantidad, pero no se encontraron elementos que acrediten la ejecución de alguna obra donde se empleara dicha maquinaria. Canul es esposo de Gina Patricia Ortiz, también exfuncionaria estatal, acusado de la venta irregular de 11 predios valuados en 53 millones de pesos. Y nada más que pareja de angelitos. El matrimonio guarda relación de compadrazgo, pues claro, si ahí todo es compadrazgo.
con el exgobernador y el actual senador Félix González Canto, en cuyo mandato también cometieron irregularidades y que continuaron realizando durante el periodo de su sucesor Roberto Borges. Pues, no, hay que recordar que Gina Patricia, bueno, de hecho ya había una orden de aprehensión en su contra, obviamente, pues está blindada en ese momento porque se promovió un amparo, promovió un amparo y bueno, está la señora está amparada, por eso no la pudieron detener. Así es, esta pareja Andrés Canul con Gina Patricia Ortiz, que fue la ex titular del IPAE, o sea, imagínese usted, el IPAE, que era la institución del patrimonio de los quintanarroenses, tenían toda la información de con anterioridad, obviamente. Claro. Y ellos mismos compraron las propiedades, obviamente a precios irrisorios. O sea, es de verdad, o sea, más que ofensivo para que estos dos personajes estén en la cárcel. O sea, es increíble el saqueo que hicieron y estas ventas irregulares que hicieron del patrimonio de los quintanarroenses. No merecen otra cosa que estar en la cárcel. La verdad es que todas estas dos administraciones pasadas, tanto la de Félix González Canto como la de Roberto Borges, hicieron de Quintana Roo, o quisieron hacer más bien de Quintana Roo, este saqueo que desbordado que pues ahora día con día hemos encontrado y que seguimos publicando, y eso es lo que podemos lograr, sí, imagínate todo lo demás. Eso es lo que no blindaron. Eso es lo que no blindaron, sí, porque todavía hay terrenos y muchísimas cosas más que todas se van a dar a conocer más adelante, pero a lo que voy, o sea, estos personajes, los dos, tienen que estar en la cárcel. Y que son un ejemplo de muchos. Que como ellos estuvimos en la administración pasada, precisamente como lo menciona la nota Norma, de compadres. Esto fue de puro compadre, pero lo malo es que de puro compadre delincuente, porque hay compadres que son honrados, ¿eh? Y pues véngase compadre a ayudarme a hacer esto. No, aquí es véngase compadre a ayudarme a saquear al Estado. Eso es lo que pasó precisamente en esas administraciones. Aquí te das cuenta que bueno, la justicia finalmente no es para todos. Hace unas semanas le platicábamos que estuvimos en la cárcel y vemos realmente gente que está en la cárcel por robar para comer. Sí, por un pan. Y estos que roban, claro, tienen dinero y obviamente pagan buenos abogados y tienen buenas defensas. Esa es la diferencia, pero son ladrones. Y como dice Norma, doble pecado, porque una cosa es un ladrón que va y se mete a una casa o a un edificio y roba, o a un banco, y otro es que el gerente del banco sea el que robe, que es lo que nos pasó precisamente. Las personas dentro de las instituciones que eran para cuidarnos, entraron a las instituciones para saquear la institución y a nosotros. Entonces, vergonzoso, pero bueno que sigue saliendo a la luz, y que bueno, sabemos ya con pelos y señales de lo que se robaron, que está comprobado, porque como dices Norma, muy bien dicho, es mucho más que esto, pero no se está cayendo en hablar de lo que sabemos, pero no tenemos las pruebas. Se está hablando de con pruebas en la mano, y por eso, si usted nota, ha tardado un poco en salir cierto tipo de información, porque el gobierno actual, la verdad, es que se ha enfocado a hacer auditorías, investigaciones, para que cuando salga perfectamente bien encuadrado para poderles fincar este tipo de responsabilidades. No, y como dicen algunos servidores públicos, el tema no nomás es hacer la denuncia, el tema es recuperar esos bienes al Estado. Así es. O sea, jurídicamente, obviamente, también se deben de hacer estrategias para recuperar ese patrimonio, que finalmente estos saqueadores puedan ser regresados al Estado como era originalmente. Así es. En fin, vamos a otra nota, y bueno, y es que en la capital del estado advierten ingenieros de riesgos por socavones. Recuerde usted que hace un año aproximadamente, aquí en la carretera de Cancún a Playa del Carmen, hubo un socavón solo se dan allá en el centro de la República Mexicana. Dicen, pues aquí tenemos un piso muy duro, es roca. Pues sí, pero vienen y hacen los rellenos, los hacen mal, y tuvimos precisamente en esta carretera un socavón. Que fue una crisis para cruzar de Playa del Carmen hasta Cancún y viceversa. Y ahí luego, hace como dos o tres semanas sucedió algo similar en la playa, en la plena playa de, ahora sí que en la playa de Inmediato. Playa del Carmen, perdón, pero también se encontró un socavón, y bueno, pues ahora ingenieros a pasar esto han estado haciendo revisiones. Vamos con mayor información al respecto. Como riesgos latentes de posibles tragedias urbanas, calificó a Amir Efren Padilla, presidente del Colegio de Ingenieros en el sur del estado, todos los hundimientos y socavones que cada vez aparecen con mayor frecuencia en el primer cuadro de la capital del estado.
Para evitar que esto siga pasando, dijo, es indispensable que las autoridades del Ayuntamiento de Otón Pompeyo Blanco actualicen el reglamento de construcción municipal e impidan construcciones en lugares de alto riesgo, ya que los hundimientos podrían agravarse sobre todo en la temporada de lluvias. En su opinión, tanto el Programa de Desarrollo Urbano como el reglamento de construcciones vigentes deben estar en la misma sintonía, ya que el primero de estos documentos, en busca de atraer inversiones, flexibilizó las autorizaciones para construir edificios de hasta 6 pisos en zonas con riesgos de hundimientos. El profesionista precisó que especialmente en la parte baja de la zona centro, las construcciones requieren pilotes sobre terrenos firmes, lo que requiere un trabajo de ingeniería de gran alcance. La situación es complicada, añadió, porque en la parte baja de la ciudad se permitió la construcción de infraestructura de concreto que vino a acabar con la permeabilidad del suelo. Pues fíjese usted que niega Fiscalía General del Estado desvío de fondos y responsabiliza a la administración de Roberto Borges de no construir el Centro de Justicia para la Mujer. Esta información se genera luego de que Luces del Siglo, en su edición del jueves 2 de agosto, diera a conocer que la Fiscalía podría haber destinado a otros rubros los 8 millones de pesos etiquetados para completar la construcción y equipar las instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer en Benito Juárez. Vamos a la nota. La nota controvertida fue publicada por este diario en su edición del jueves 2 de agosto, cuya parte sustancial combatida por la Fiscalía señala textualmente que el inmueble que debería ocupar el Centro de Justicia para la Mujer no refleja la inversión de los recursos del presupuesto federal asignados, cuyas metas de trabajo fueron diseñadas con base en un modelo internacional, el cual no se ha cumplido. La obra del Centro de Justicia fue iniciada en 2014 y para ello se destinaron alrededor de 14 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para adecuar y ampliar un edificio ubicado en la región 94 de la ciudad, donde se encontraba antes una agencia del Ministerio Público. Más adelante, la nota detalla que del 2014 a 2017, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública destinó recursos para la construcción y equipamiento del Centro de Justicia para la Mujer por un monto total de 24 millones de pesos, 14 millones durante la pasada administración, más 8 millones gestionados por la actual, y 1.7 millones destinados por el CONAVIM para el equipamiento del lugar. A mediados del julio pasado, representantes del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública realizaron una inspección para verificar la ampliación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio fiscal 2017, de la cual se desprendieron algunas observaciones, entre ellas el que el inmueble estuviera ocupado por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y por razones de género, a la que le daba un plazo para reubicarla. Por otro lado, la actual administración que encabeza el fiscal general de Quintana Roo, Dr. Miguel Ángel Pechsen, obtuvo la cantidad de 8 millones de pesos de la Federación para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres, por lo que es falso que se hayan destinado a otros rubros. Fíjense que con respecto a este tema, bueno, pues prácticamente en la Secretaría General de Seguridad Pública de la Federación, a cargo, bueno, una de las direcciones que se dedican precisamente a fiscalizar, que es el licenciado José Ramos Munguía, estuvieron de visita aquí en nuestro estado y se dieron cuenta que precisamente este Centro de Justicia de la Mujer, bueno, en la parte de arriba que se construyó, en la parte de arriba se encontraba la Fiscalía de Delitos contra la Mujer. Sin duda, la idea de parte de la Fiscalía no era mala, no, en tener el Centro de Justicia de la Mujer y la parte de arriba, la Fiscalía. El problema es que existen ciertos protocolos para el Centro de Justicia de la Mujer que se tenían que haber construido, y además por eso se dio el dinero que ya venía etiquetado precisamente para crearlo, porque no existía, pero sobre todo porque en nuestro estado, recordemos que tenemos las alertas de violencia de género. El tema aquí es que al venir a hacer la supervisión y no encontrar lo que se les pidió, pues obviamente existen algunas pues sanciones que pueda incurrir la parte de la Fiscalía. Aún así les dieron un plazo de 20 días para que, o 60 días, dice la nota, ya se los ampliaron, para que pues reacomoden este tema. Dentro de un ratito vamos a tener aquí a la fiscal de Delitos contra la Mujer para que nos explique
¿Por qué sucedió esto? Finalmente a lo mejor, pues no fue una mala intención, pero la ley es la ley, tienen que entrar en esos protocolos, porque el Centro de Justicia de la Mujer tiene ciertos lineamientos para su construcción, que es decir, tiene que tener dormitorios para una mujer afectada, tiene que tener ludotecas, incluso guarderías, o sea, toda una serie de protocolos para la construcción de eso. Hay que recordar que esto se vino dando cuando toda la violencia que se generó en nuestro país contra la mujer, y más en estados donde empezó todo este problema, que fue Chihuahua, Ciudad Juárez. Ahí inició el primer centro de justicia de la mujer, precisamente para dar esa protección a las mujeres. Y que tiene una lógica, ¿no? Si ya es la parte en donde se da la protección, pues como que no checa que estén las oficinas. Pero sin duda un caso en que es, como tú dices, norma más de normatividad, en todo caso de pulcritud, de las formas en donde se tienen que aplicar estos recursos, que en otro sentido. Entonces realmente es algo que las autoridades estatales, bueno, tendrán que contemplar, tendrán que ahora sí que alinearse, pero sin ser, la verdad, un problema mayor, en el sentido de que no estamos hablando aquí de desvíos de recursos, ni mucho menos, sino simplemente estamos hablando de pulcritud en la aplicación de estos protocolos, que tienen su razón de ser, sin duda. No, pero además en algo tan sensible como es precisamente el Centro de Justicia de la Mujer. Claro. Esperamos en un ratito más aquí las autoridades para que nos aclaren ese tema. Y bueno, sin duda todo lo que acontece en el tema de la protección a la mujer, de verdad, no hay dinero que alcance. Y yo creo que por esa parte, el que supervisen con lujo de detalle y con lupa todos los recursos que son para ese tipo de temas, me parece que... Sí, por supuesto, aplaude, pero además hasta yo diría que se debería exagerar en ese sentido. Sí, muy bien, se aplaude, y yo creo que bueno, la postura de los quintanarroenses debe ser precisamente esa. Está bien, no lo estoy haciendo conforme a los protocolos, hay que alinearlos con los protocolos, porque como tú dices, si tiene que haber ya pulcritud y transparencia en toda la aplicación de los recursos de cualquier cosa, bueno, en temas sensibles como este, mucho más. Así es. Vamos a ir rápidamente a un corte, regresamos aquí a LCD Noticias. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. El mundo a un clic de distancia. Con la aplicación de Luces del Siglo, tienes al mundo a un clic de distancia. Descarga la aplicación y recibe en tu smartphone la información más detallada al instante. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Teatro Xbalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Xbalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Xbalanque. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android.
Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Nido de víboras. ¿Quiere usted entrarle a la Polaca y no sabe cómo? Aproveche, gran remate, venta de saldo por liquidación. Partido político modelo 2014, apenas 4 años de uso. No pierda tiempo buscando nombre para su agrupación ni se desgaste tratando de cumplir todos los requisitos que le pide la autoridad para conformar uno. Adquiere en descuento las siglas PES, originalmente Partido Encuentro Social, pero que pueden acomodarse a la ideología que usted desee. Y aquí de lo que se trata es la versatilidad y mirar por dónde o con quién. Haga sus alianzas. Amarres ni roques como más le convenga. Negocie curules y cuotas en las listas de plurinominales como los profesionales. Extiende la mano y exija al INE su tajada de financiamiento público. Viva sin preocupaciones. Pero apúrese, que la oferta es por tiempo limitado. No incluye militancia. La rectoría deja. De acuerdo con información de la misma escuela, el rector de la Universidad de Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo, se embolsa cerca de $250,000 al mes, es decir, descontando sus gastos de predial, luz, agua y sus idas al cine, podría comprarse un coche nuevo de agencia, de categoría media, cada 30 días. La cifra es incluso superior a lo que ganan otros directores de escuelas superiores, como el Politécnico Nacional o la misma UNAM, Mario Alberto Rodríguez y Enrique Graue, respectivamente. Vamos, hasta el gobernador Carlos Joaquín se queda corto en su remuneración, varias decenas de miles de pesos más pequeña que la de Rivero Palomo. No es un delito, por supuesto, pero visto desde fuera, parece un tantito desproporcionado. Sin contar con que si AMLO cumple con rebajar su sueldo como presidente a poco más de 108 mil varos, pues entonces a ver qué sucede, porque se supone que Naiden puede ganar más que el mismísimo Preciso. Se anticipa que el síndrome del empobrecimiento súbito va a golpear a varios altos cargos en instituciones públicas. ¿Ven por qué hay que ir a la escuela? No acabamos de salir de una y ya se viene la otra. Y no hablamos de las islas de sargazo que flotan frente a las costas del estado y que tienen nerviosos a varios, sino de las elecciones. Así es, por si alguien extrañaba los procesos de registro de candidatos, los destapes, la pelea por las candidaturas y la excitación de las campañas con su ola de promesas y declaraciones banqueteras, el año que viene tendremos circo nuevamente. El INE aprobó su calendario de procesos electorales para varios estados, en el cual se establece que para el caso de Quintana Roo habremos de ver el inicio de la contienda el 6 de enero próximo. Es decir, los Reyes Magos le traerán su regalote a los políticos bien portados que depositen a tiempo sus cartitas para los monarcas de Oriente. De modo que esperemos, de aquí a esa fecha, repentinas presentaciones de libros que nadie leerá, o portadas de revistas que no se venden en ningún puesto y en las que un sonriente desconocido trata de darse, precisamente, a conocer. Hablando de adelantos, en días pasados comenzó también otra campaña, la del lanzamiento de Los Vengadores 4. Esta sí, harto más esperada que las elecciones. Oficialmente no se trata de publicidad, pero funciona como tal, puesto que lo único que se ha hecho es decir que la esperada cinta podría adelantarse una semana en su fecha de estreno, lo que tiene al personal bastante emocionado. ¿Será Thanos finalmente derrotado por los sobrevivientes de la debacle universal anterior? ¿Veremos al superpeje acudir al rescate del mundo y el universo? No se pierde el emocionante desenlace en unos meses, solo en su cine favorito, Hollywood, La Raza y muchos más. Un poquito venenosa Cuculcán con toda esta información que nos da y los detalles de que, bueno, finalmente el rector de la Universidad de Quintana Roo, pues que gana más que hasta el propio gobernador. Imagínate, 230 y tantos minutos. ¿Qué tal? Bueno, en fin. Fíjate que, bueno, nos vamos a ir rápidamente con las portadas de los medios aquí en el estado de Quintana Roo y, bueno, pues iniciamos con Luces del Siglo. Periodismo de verdad, Luces del Siglo, en su primera plana nos dice, primero que nada, en 1945, un avión B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llamado Enoli Gay lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. Y precisamente tiene aquí una fotografía que dice el día que la tierra tembló. El 6 de agosto de 1945 representó un hito en la historia de la humanidad luego de que una bomba de uranio llamada Little Boy fue lanzada por primera vez sobre una ciudad, Hiroshima, causando la muerte de al menos 140 mil personas. Algo terrible, que bueno, afortunadamente tan terrible que hasta la fecha no hemos visto otra detonación de una bomba atómica de estas dimensiones sobre seres humanos, ni queremos, por supuesto que no.
Pues mire usted, la nota principal precisamente de Luces del Siglo dice: enfrentan hoteleros disyuntiva por Airbnb. Más de 114 mil turistas optaron por renta vacacional en la pasada temporada invernal. O se actualizan o serán rebasados, concluye diagnóstico de la Unicaribe. Actualizarse o ser rebasados es la disyuntiva que enfrenta la hotelería tradicional ante el disruptivo ingreso del sistema de renta vacacional vía la plataforma Airbnb en el mercado quintanarroense, Norma. Así es, y bueno, y hay que decir que en esta gráfica que estamos mostrando, los lugares más visitados por turistas por estas plataformas es obviamente Cancún en primer lugar, Playa del Carmen en segundo lugar, Isla Mujeres en tercer lugar, Tulum cuarto y Cozumel quinto lugar. La plataforma obtuvo ingresos por casi 8 millones de dólares en los últimos 3 años mediante sus 1,375 habitaciones privadas y 2,657 viviendas completas. Fíjate que en todo este tema que ha habido mucha polémica y versiones encontradas, tanto de algunos del sector hotelero y de los servidores públicos, en este caso la Secretaría de Turismo, que la tuvimos aquí el viernes pasado precisamente platicando este tema, al igual quien encabezó el proyecto de este estudio, que fue la maestra Priscila Sosa, que es la rectora de la Universidad del Caribe. Y bueno, ella en esta investigación advierten que la preferencia por esta plataforma, contrario a lo que se pensaba, está permeando prácticamente en otros segmentos del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que más nos impresiona en esta posibilidad de que grupos de edad que nosotros hubiéramos supuesto que no iban a optar por Airbnb como un grupo familiar, un grupo de personas de la tercera edad, también ellos están incluidos en estos usuarios. Esto es lo que les arroja esta investigación, este estudio que hicieron por parte de la Unicaribe. En un estudio en donde, bueno, básicamente estudiantes de la Unicaribe se dieron a la tarea de hacer ahora sí que toda esta investigación de campo, como se llama, para saber realmente quién estaba rentando esto. Más allá de lo que tradicionalmente conocemos y lo que aquí los hoteleros tienen sus reservaciones, que finalmente el destino, nuestro destino Cancún, es un destino de familia. Es un destino para venir a vacacionar en familia. O sea, no, realmente no afecta al sector hotelero el tema de Airbnb. O sea, es muy poco la afectación, pero algo que llamó mucho la atención en ese estudio es también en que no hay retorno. Es algo que tiene, que nos decía la doctora Priscila. El futuro ya llegó y no se va a ir. No, pero además, o sea, una vez que rentan. Ah, si no les regresan su dinero. No. Sino que no es retorno, ¿a qué me refiero? Que no vuelve. O sea, ese turista que llega aquí por las plataformas de Airbnb, o sea, viene por experimentar una vez, pero no vuelve. O sea, no hay retorno, a diferencia de los hoteles, porque tú reservas este año y el próximo año estás pensando y lo reservas. O sea, esa es la gran diferencia. Se diría que es como una moda, podría ser. Y otra cosa que nos decía también la Secretaría de Turismo en este tema, que otro de los, o sea, el comportamiento del turista en estas plataformas lo están haciendo mucho la gente de tercera edad. ¿Por qué? Porque, bueno, se sienten más en casa, pueden salir más, incluso. No es que, por ejemplo, aquí los hoteles que son de all inclusive, pues finalmente... Me siento yo cautivo. Exactamente, sino que se sienten más libres en ese sentido. Pero tenemos toda la información de esta nota, ¿sí? Bueno, seguimos con este tema, porque finalmente, en lo que les decía, la rectora Priscila Sosa, en todo este análisis que ellos hacen y que finalmente se dio en esta temporada invernal, que fue cuando se hizo toda esta investigación de campo, no hay realmente una afectación en el sentido ni que opaque en las reservaciones hoteleras. Si tú ves las reservaciones hoteleras con respecto a años anteriores, no es que hayan bajado significativamente porque estuvo el Airbnb, se mantuvieron. Es más, tuvieron muchas más reservaciones que el año anterior. Entonces, sí, definitivamente se nota que es un tipo diferente de segmento que en todo caso viene a complementar, viene a enriquecer, porque además estas personas que rentan, sobre todo en el segmento de viviendas completas, Norma, pues también van al súper,
rentan un vehículo en el centro. O sea, sí incentivan otros sectores que se habían venido precisamente atrasando. Y bueno, una cosa que me llama mucho atención todo este tema, Norma, es que fíjese usted que en el mundo los referentes precisamente para ciertas opiniones ya estudiadas y con parámetros de análisis científico son precisamente las universidades. Y a mí me da mucho gusto ya ver a la Unicaribe teniendo injerencia precisamente en diferentes temas que acontecen en nuestra comunidad, ya como un referente de la parte intelectual, que ya no es que dicen que dijeron, que estos están en contra y que estos están a favor. No, aquí está la Unicaribe dando un análisis real como resultado de una investigación que nos da precisamente los parámetros para poder hablar del tema. Y no nada más, yo estoy a favor o yo estoy en contra, así porque es. Me conviene o no, o porque creo que es malo, o porque creo que es bueno, sino ya es una discusión precisamente con fundamento, y yo creo que ese es un valor agregado que estamos resaltando precisamente en este tema, ver a la Unicaribe como protagonista precisamente informativo para en todo caso poder tener una discusión, que a todas luces es una discusión, como tú dices, Norma, que en lugar de ser malo, o sea, es bueno porque es un segmento diferente. Pero además, como dice en este estudio que después de todo el análisis que se hace, lo que nos dice la rectora Priscila Sosa es, afecta realmente entre un 10 y un 12% en el tema de la hotelería. O sea, no hay realmente una preocupación al respecto. O sea, la verdad es que no representa competencia alguna para el sector. Si estuviéramos hotelero diciendo, no, es que las reservaciones en los hoteles se cayeron el 50%, bueno, podríamos hablar, pero las reservaciones siguen iguales. Entonces, bueno, en todo caso, habría que discutir también otros temas. ¿Están bajando las reservaciones? Pues ya dejen de construir cuartos, porque siguen y siguen y siguen, ¿verdad? No, estoy hablando de los hoteleros. Sí, claro. Y la verdad es que no, los segmentos siguen funcionando bien. Y bueno, hasta hoy el análisis es que es algo que no afecta al otro segmento y que sí está beneficiando muchísimo a mucha gente, que además hacen derrama para que estos recursos le lleguen y le permeen, incluso a gente que no tiene nada que ver con Airbnb, pero ahora ya tienen más movimiento precisamente económico en muchos otros sentidos. Entonces esto es... Esta afectación, como bien dice la doctora Priscila, ¿afecta qué? De entre el 10 y el 12%. Estamos hablando de que es como 4,000 cuartos o viviendas que realmente están, se está usando en la plataforma Airbnb. ¿Cuántos cuartos hoteleros tenemos en Quintana Roo? O sea, ni siquiera... Y que además mucha de la gente que viene a esos cuartos que mencionas, Norma, ni siquiera me han venido a un hotel. Así es. Es otro segmento que vienen porque, puedo rentar una casita, me voy a ir para allá. Si no, no hubieran venido. Por supuesto. Y otra de las cosas que mencionaba la propia Secretaría de Turismo, Marisol Vanegas, donde nos decía, evidentemente el tema o esta plataforma, hay que ponerle algunos límites o algunos... parámetros de control. Así es. ¿Por qué? Porque decía ella, imagínese usted, tampoco vamos a permitir que puedan rentar, por ejemplo, en la región, no sé, a lo mejor una región ahorita que aquí para nuestro destino es de zona de riesgo, puede ser las 500 o... Digo, estoy hablando de algunas regiones donde realmente ha habido problemas. O que no tengan luz, imagínense usted una afectación que pudiera tener también algún turista o algo. Sí, o sea que sí, no tanto porque no renten, sino, oye, tú no tienes tú en lo que estás haciendo estás poniendo riesgo a personas, llámese a turistas, y bueno, no puede ser. Entonces, bueno, las supervisiones, por supuesto, que tendrán que venir en esos sentidos. Y bueno, la verdad es que es hoy algo que, según estos datos, le da más a la comunidad de lo que le pudiera quitar en todo caso. Así es que los hoteleros no tienen de qué preocuparse, ni no les afecta en nada, de verdad, en nada ese tema. En nada, porque ni a sus playas dejan que entre la gente. Entonces, bueno, no les afecta en nada. Así bueno, es. Pues fíjese usted, también Luces del Siglo nos dice, embalsamar, un oficio que repunta en Cancún. Fíjese usted, no lo hubiéramos pensado muchos, ¿verdad, Norma? Pues ante tantos para fotos, embalsamar claro. Un cuerpo hace falta retirar órganos del área abdominal y cefálica, costurar las incisiones, inyectar el químico que altergará la descomposición, desinfectará la piel, restaurará el rostro, maquillarlo y finalmente vestir el cadáver. En pocas palabras, ya es solo la cascarita, ¿eh? Sí. Ay, es que aquí está embalsamado mi papá. No, ya le sacaron todo el relleno a tu papá. Y quién sabe a dónde se fue ese relleno, ¿eh? Sí. Así es que, pero bueno, hay gente que sigue creyendo en eso y también hay muchos temas religiosos que van también detrás de la gente que solicita esto. Pero bueno,
es una diversificación de un oficio que, bueno, es interesante que este esté repuntando precisamente ahora en Cancún. Y Norma, precisamente lo que mencionabas, dobla rector de la UCRO, sueldo futuro de AMLO, las percepciones mensuales brutas del rector de la Universidad de Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo, duplica lo que ganará el próximo presidente de México. De acuerdo con el portal de transparencia de dicha institución de educación superior, Rivero Palomo percibe 236,652 pesos al mes, más del doble de lo estipulado por Andrés Manuel López Obrador en su propuesta de austeridad. ¡Ups! Bueno, pues ahí tiene usted y trae, por supuesto, una gráfica que dice aquí... ¿Cuánto gana el rector de la UCRO? ¿Cuánto gana la rectora Priscila Sosa en la Unicaribe? 86,042 pesos. ¿Cuánto gana el de la Universidad Politécnica de Bacalar? 81,176 pesos. La Universidad Interamericana Maya, Interconstitucional, perdón, 68,256 pesos. El rector del Politécnico Nacional gana 191,843. Fíjate, del Politécnico y de la UNAM. El rector de la UNAM, exacto. 177,000, o sea, ganan menos el rector de la UNAM, una de las mejores universidades de América Latina. De América, gana 177,000 y mira, Norma, cómo me gustaría que junto a esta gráfica de dineros vinieran las credenciales de cada uno de estos rectores. Para saber cuáles son sus... A ver, dime quién eres, ¿no? Y estoy seguro que en currículum, algunos de los que ganan menos tienen muchísimo más currículum y experiencia que los que ganan más. Bueno, pues ahí tiene usted... Se está exhibiendo porque... Es lo que le digo, con todos estos cambios, porque la llegada de Andrés Manuel López Obrador a nuestro país como presidente, sin duda es algo histórico, inédito que estamos viviendo en nuestro país. Los cambios que pretende hacer en ese sentido, a muchos no les gustaron, ¿verdad? Sobre todo a los que les van a bajar el sueldo. Pero estas medidas que está haciendo... hay muchos cuestionamientos en el sentido de que, son nada más por el tema de demagogia, no es cierto. O sea, realmente lo que está saliendo, realmente, como ese tipo de casos, de lo que nos estamos enterando, después de que anunció el propio Andrés Manuel cuánto debe de ganar y cuánto va a ganar siendo presidente de la República, pues esto realmente es ofensivo, sí, como tú dices. Es ofensivo. Que nos presenten sus credenciales de profesional para saber si realmente vale la pena pagarles esos sueldos que nosotros pagamos como mexicanos, Sí, porque sí. No salen de otro lugar más que de los impuestos de los propios mexicanos. Y es que imagínese usted, el rector de la UNAM, 177,000 pesos, y el rector de la UCRO, 236,000. ¡Qué vergüenza! Bueno, voy a decir algo que a lo mejor me regañan luego, pero mire usted, le debería de dar vergüenza al señor salir a la calle, porque él mismo, si de veras eres un ser íntegro, tú no te permites esto. Tú dices, no, ¿cómo crees que voy a ganar eso? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que voy a ganar más que el rector de la UNAM? Entonces eso, desgraciadamente, ya nos dice mucho del individuo. Es parte del gran negocio que tenemos en su país, es ser, sin duda... ser político. Ahí tenemos la imagen del señor Ángel Rivero en la pantalla para que usted lo conozca, usted sepa quién es. Ese señor gana más que el rector de la UNAM. Pues ahí está. Bueno, ahí tenemos, pero fíjese qué gusto me da tener el ejemplo contrario, precisamente con Priscila Norma, con su personalidad y todo. Y vea usted su sueldo, ¿no? Y está ahí y está teniendo un desempeño bueno que muchos aplaudimos, que nos gusta. Y mire usted, la diferencia precisamente lo dice. Si ella hubiera dicho, no, yo no voy a entrar a trabajar con ese sueldo de 80,000 pesos, ¿no? Yo no voy a ser la rectora de la Unicaribe por 86,000 pesos, pues nos estaría hablando de que no tiene la vocación para estar ahí. No, ella está ahí y gana mucho, la tercera parte, tercera parte, un poquito más de la tercera parte de lo que gana precisamente el rector de la UCRO. Bueno, pues ahí tiene usted, haga su análisis. Esta es la primera plana, precisamente, Normita, de Luces del Siglo. Bueno, lo que publica el que hoy, que decida Congreso mi renuncia. Pues sí, fíjate que a través de redes sociales están manejando una imagen, a ver si la tenemos nuestra productora por ahí, una imagen para convocar
a una marcha el próximo 10 de agosto para pedir alto la inseguridad y solicitar la renuncia del fiscal. Ciudadanos han convocado, esta marcha la está convocando finalmente pues, algunos ciudadanos, organizaciones civiles, en donde para el próximo 10 de agosto a las 5 de la tarde están convocando la ruedita del ceviche aquí en Cancún, que bueno, pues dar un alto a la inseguridad que se está viviendo aquí y pedir la renuncia del fiscal. Esa es la nota de la portada del Keki. Dice el fiscal, bueno, pues a mí no han presentado ninguna dimisión, pues su cargo es por 9 años y solo los diputados podrán definir su futuro. Efectivamente, aquí el que pues da la consigna es el Congreso del Estado. Bueno, pues el periódico La Verdad confía en invertir en Quintana Roo. Inversiones en el rubro turístico elevarán hasta un 8% el crecimiento económico de la entidad. El por esto intensificarán promoción, dice aquí una fotografía precisamente del Easy Call. Y novedades de Quintana Roo. Dice, otorgan a Cancún calificación en calidad de vida. Es un destino que más turistas reciben en el país, es el último en rubros como educación, salud, ingresos, servicios públicos, seguridad y empleo, según la Universidad del Caribe. Efectivamente, fíjate que platicando con la rectora de la UCROL, les pasaremos en estos días una entrevista que tuvimos con ella la semana pasada, porque hace un análisis de todo esto y precisamente uno de los temas es la calidad de vida. Déjeme decirle que efectivamente siendo un destino tan bollante, turísticamente hablando, tenemos deshonrosos primeros lugares en Quintana Roo. Desafortunadamente, efectivamente tenemos un primer lugar en violencia intrafamiliar, primer lugar en suicidios, primer lugar en todo lo que es ventas de alcoholes. No, bueno, tenemos más tiendas de venta de alcohol que escuelas. Sí. En fin, la verdad es que tenemos los deshonrosos primeros lugares, así lo catalogan. Sin duda, esta afectación es, y vea los daños colaterales que ha tenido nuestro Estado a raíz de las malas administraciones. El aumento de la criminalidad, si no, claro. Eso es un resultado, es un resultado. Pero bueno, estos son los daños y las consecuencias de todas estas malas administraciones. Fíjense, si hablamos de la época de Félix González, cuando gobernó, que fueron 6 años, y los 5 años, 6 meses. 11 años de rezago, de saqueo. De saqueo evidentemente, desde las instituciones. Evidentemente, las consecuencias lo estamos viviendo ahora. O sea, las malas decisiones, porque hay que decirlo, nosotros como ciudadanos, pues tuvimos malas decisiones en poner a personajes que no hicieron nada por nuestro Estado, sino todo lo contrario, lo perjudicaron. Pero gradualmente, o sea, todo este rezago que existe actualmente no lo vamos a poder resolver en lo inmediato. No, si en 11 años rompieron, nos vamos a tardar por lo menos otro tanto para equilibrar la balanza. Y eso es lo que estamos viendo en cuanto a afectaciones sociales. El otro día me decía alguien de la Secretaría de Salud que en los últimos 5 años aquí en Quintana Roo no se compraron vacunas. Entonces, en el sector salud no se aplicaron vacunas en algunas enfermedades. No vamos a tener problema ahorita en un año. En próximos años. Es que son cosas que se notan a largo plazo, ¿no? Así es. Toda esta afectación, y aquí estamos hablando de salud. Bueno, ¿qué pasó en Veracruz, por ejemplo, con el tema del cáncer? O sea, les aplicaban agua. Ahí sí vacunaron, con agua, pero vacunaron. Imagínate. Pero igual, vaya. Es el mismo estilo de robo a la sociedad se dio en Veracruz que se dio en Quintana Roo. Exacto, entonces imagínese usted, no, en los próximos años vamos a tener problemas de enfermedades. Y a nivel nacional, ¿no? Sí. Porque fíjese, lo que pasó en Veracruz, lo que pasó en Quintana Roo, lo que pasó en Tamaulipas, pues la gente no se queda en su estado, no es que yo soy de Quintana Roo y no salgo de aquí, no, es que la gente interactúa y se mueve, y entonces es una afectación que se va a dar a nivel nacional precisamente porque puede haber brotes, ¿no? De cosas que ya se tenían controladas, pero bueno, resultó que aquí no se vacunó. Ojo, ojo, sí se cobraron las vacunas, ¿eh? Ah, no, en papel los gastos, sí se compraron. Los gastos en cuestiones de salud sí se hicieron, ¿no? Epa. Pero ahí, en el negocio de mi compadre, ¿no? Que me trajo vacunas de agua en Veracruz. Entonces, eso es lo perverso, porque ni siquiera es que hablemos de funcionarios públicos ineptos, que tomaron las decisiones incorrectas. No, es funcionarios públicos perversos, que precisamente usaron las instituciones para enriquecerse ellos y sus compadres, y bueno, tenemos una afectación, como tú dices, Norma,
que todavía no vemos en todas sus proporciones. Definitivamente. Por eso, cuando vemos a esos personajes en la calle con grandes lujos, con grandes moviéndose grandes como señores, si fueran de reyes, grandes de verdad señores, es para voltearles la espalda, no decir otra cosa. Y es muy importante, ¿eh? Porque luego como sociedad ya llegó don señor y casi le carabanean a don señor que nos saqueó cuando tenía que tener el repudio de la sociedad. Totalmente. ¿Ya llegaste? Tú ya entraste a este restaurante, nos paramos todos y nos vamos, ¿eh? Y nos vamos, porque no queremos estar con una persona que precisamente le hizo tanto daño a nuestra sociedad. Y hay varios de esos. Así es, vamos a ir a un corte rápidamente. Regresamos aquí a LSD Noticias. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Recibe en la comodidad de tu hogar la información más puntual, los hechos que transforman a nuestro país, nuestro estado y el mundo. Suscríbete al periódico Luces del Siglo y recibe además diversos regalos promocionales, acceso a parques y boletos de teatro, cuponeras y entradas al cine. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo, escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación. Trípticos. Dípticos. Flyers. Descuentos por volumen. Publicidad exterior. Espectaculares. Unipolares. Vallas. Panorámicos. Multimedia. SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com. 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. ¿Y tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. ¡Quiero, dame! Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti. Y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Happy. Visítanos en nuestras tres direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @lucesdelsiglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo, escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Manifiéstate con el hashtag LSD Noticias. Adicción por informar. LSD Noticias presenta Deportes. Este domingo concluyó el torneo Tres Naciones de básquetbol en Cancún, el evento en el que participaron los equipos Rebels de Belice, Docta de Argentina, Tequileros de Jalisco, Ingeniería de Cancún y Marlins de Isla Mujeres. El torneo, que era de convivencia, no tuvo un campeón como tal, sin embargo todos los equipos recibieron un reconocimiento por participar. Quienes también hicieron las cosas muy bien fueron las seleccionadas sub-20. Las mexicanas ganaron a Brasil 3-2 en su debut en el Mundial que se celebra en Francia. Esta es la primera vez que México le gana a la canariña en un torneo oficial femenil. La quintanarroense Viridiana Salazar participó en el encuentro. Y para terminar, Chetumal será la sede del Circuito Mundial de Voleibol de Playa de la Federación Internacional de este deporte. El evento en categoría 3 estrellas será del 24 al 28 de octubre y contará con 32 países participantes de la rama femenil. De acuerdo con la COJUDEC, el torneo se hará en la explanada del gobierno.
Y bueno, ya estamos de regreso y tenemos otra nota rápidamente. Fíjese que, bueno, pues un operativo conjunto que se llevó a cabo en México. ¿De película esto? Sí, sí, de película. De película, vea usted, oiga usted. De México, Estados Unidos y Colombia permitió la recaptura aquí en Cancún de un presunto narcotraficante israelí, al parecer vinculado a una red de explotación sexual que este fin de semana pretendió fugarse del territorio colombiano, según anunciaron esta noche, bueno, anoche, fuentes oficiales del país sudamericano. Vamos a ver el video de esta entrega, de este... Pues sin que se diera cuenta, un operativo de seguimiento vigilado en su contra, Leishail, identificado como Bonen Nazaf, se le permitió salir a las 14 horas del sábado, mismo tiempo de la Ciudad de México, desde Colombia, pero ayer, al ingresar a México, fue detenido por las autoridades mexicanas en el suelo colombiano, donde permaneció en arresto domiciliario durante 8 días. La información fue suministrada esta noche al Universal por Migración Colombia, dependencia del ministro de Relaciones Exteriores de esa nación. En un recuento de los hechos, Migración Colombia reveló que en un procedimiento controlado y trabajado articuladamente con autoridades de México y Estados Unidos, se logró la recaptura de Asaf, detenido hace 8 días en la caribeña ciudad de Colombia, de Cartagena, por un caso de narcotráfico. Asaf recibió una medida cautelar de aseguramiento domiciliario que dictó en su contra un juzgado de control de garantías de Colombia. La información oficial precisó que el israelí, vinculado a un proceso judicial por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, intentó aprovechar su detención domiciliaria para fugarse de las autoridades colombianas, sin saber que el Grupo de Policía Judicial de Migración Colombia hacía seguimiento al caso y a cada uno de sus movimientos. Desde su vivienda y sitio de reclusión en un barrio de las afueras de Cartagena, se inició un seguimiento en su contra por parte de los miembros del Grupo de Articulación Operacional Transaccional, GAOT, de Migración Colombia. Esto se añadió en el informe. Imágenes en el momento de la entrega de los agentes de migración. Fíjate, Norma, que al israelí se le aplicó un procedimiento controlado por Migración Colombia en coordinación con autoridades de México y autoridades migratorias de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para identificar precisamente a posibles cómplices. 18 horas después de que el israelí quedó en su vivienda bajo detención domiciliaria, se trasladó en avión de Cartagena a Bogotá y permaneció durante algunas horas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Asaf abordó en la tarde del sábado un vuelo de una aerolínea comercial rumbo a Cancún, refirió el reporte. El hombre nunca supo, puntualizó, que las autoridades seguían cada uno de sus pasos. Muy interesante precisamente esta detención. No, y parte de la organización para poder pues detener a este sujeto y bueno, finalmente ahí el trabajo de la agencia de migración. En equipo, porque la verdad es que se dio una coordinación muy expedita y muy pronta y bueno, ahí está el resultado. Así es, y bueno, ya están llegando nuestras invitadas el día de hoy. Y déjeme decirles sin antes mencionar que pues ya asciende a 91 el número de muertos por el terremoto en la costa de Lombok, Indonesia. El daño a los edificios se centra especialmente en la ciudad de Mataram. El mayor número de víctimas, 72 fallecidos y 64 heridos. Al menos son 91 personas las que han muerto y más de un centenar se encuentran heridas como consecuencia del sismo de magnitud 6.9 registrado prácticamente en la línea de la costa de la isla de Lombok, afectada posteriormente por un tsunami de baja intensidad, según ha confirmado el portavoz de la Agencia para la Gestión de Desastres de ese país. Y es que además de que estaban viviendo precisamente, Norma, este terremoto, vino el pánico. Precisamente porque se esperaba tenían miedo de que viniera un tsunami
como aquel que se vivió, ¿te acuerdas, Norma, hace algunos años? No, allí en esa zona de violencia. También, sí. Y entonces estaban con mucho terror, imagínense, todavía no reponiéndose del terremoto que ya había causado muertes, y ahora con el miedo de que se pudiera venir un tsunami que afortunadamente llegó con otras dimensiones. El número total de víctimas hasta ahora es de 91 muertos y 209 heridos, además de miles de viviendas destruidas, ha aseverado Sutop durante una rueda de prensa. Asimismo, el portavoz de la BNPB ha señalado que se han registrado daños materiales en la ciudad más grande de la isla, Matarem, de por sí deteriorada por otro terremoto ocurrido a finales del mes pasado. Y bueno, pues ahí tiene usted, el daño a los edificios fue tremendo. Este terremoto se registró ayer domingo a las 13:46 en la peninsular española para 10 kilómetros de profundidad y generó una alerta por tsunami que acabó cancelada horas después. Pues esa es la información que tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a decirle algo, fíjate, antes de ya entrar con nuestra invitada, déjeme decirle que ante la crisis y todo lo que está viviendo nuestro país y todo este saqueo que se está dando, bueno, pues encontraron una foto ahí que nos mandaron algunos, pues ya sabes, siempre hay paparazzis al tema. Está la señora Angélica Rivera con sus hijas en un restaurante. ¿En dónde cree usted? En París. En el Champs-Élysées, en París. Está disfrutando sus vacaciones doña Angélica Rivera. Ahí la vemos con sus hijas. Bueno, disfrutando en París. ¿Será con cargo a presidencia tú? Bueno, no creo que saquen de su bolsa. ¿Será con cargo a presidencia? Miren nada más, qué bonita familia. Bueno, pues ahí tiene. Pues esa es la foto del día, ¿eh? ¿Qué le parece a usted a doña Angélica Rivera con sus hijas? Doña. Con sus hijas en el restaurante de Champs-Élysées. Pero bueno, ahí la vemos. Ahí la vemos en ese tema, disfrutando, pues terminando las vacaciones de verano, doctor. Pues lo malo es que ya se han disfrutado las vacaciones de verano, de Semana Santa, las de febrero, las de mayo, las de septiembre, las de noviembre, todas. Pues sí, la verdad es que pues todo este tema que se da referente a la, ¿cómo le llaman? ¿La generación de la vergüenza? ¿O la emoción de la vergüenza? Ni vergüenza están de tener. ¿No? ¿Tú crees que no? No creo que tengan vergüenza. Bueno, pues ahí se lo dejamos. La foto del día, disfrutando la señora Angélica Rivera en un restaurante del Champs-Élysées, ahí en la principal calle de esa hermosísima ciudad que es París. O sea, ¿cuál crisis? No hay crisis. No hay crisis. En fin. Pues ahí tiene usted. Y bueno, ya tenemos nuestra invitada el día de hoy, que me da mucho gusto recibirla aquí en cabina, a la licenciada Guadalupe del Carmen Reyes, Lupita Reyes. ¿Cómo está, Lupita? Muy buenos días. Buenos días, les agradezco la invitación. Días. Buen día. Bueno, pues aquí le damos la bienvenida a Lupita. Ella es la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer, que bueno, pues se encuentra aquí en Quintana Roo. Y bueno, para que nos platique un poco, primero le quiero, para entrar de tajo al tema, Lupita, y qué bueno que estás aquí, es que nos expliques realmente por qué esta fiscalía es de reciente creación en el estado. Bien, esta fiscalía es la octava fiscalía en nuestro país especializada para la atención de delitos contra la mujer. Es un compromiso del fiscal cuando él toma posesión de su cargo la creación de esta fiscalía. Posteriormente, obviamente, contando con el apoyo del Congreso del Estado, del señor gobernador, por supuesto, muy comprometido con el tema de apoyo a las mujeres, es que surge esta fiscalía. Específicamente, en marzo 2017, empiezan las propuestas para que el Congreso apruebe, y es en mayo 2017 cuando ya está aprobado y publicado en el Diario Oficial. Uh-huh. Entonces, a partir de la publicación, daban 40 días para que ya iniciara funciones esta fiscalía. Este es cómo surge esta fiscalía. Se modifica el artículo 58, 58 bis, 58 ter de la Ley General de la Fiscalía y surge la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género. Con una doble función, porque independientemente de atender, investigar y sancionar los delitos, también trabajamos en la prevención y en la erradicación de ellos.
La modificación del artículo 58 ter de la Ley General de la Fiscalía abarca 14 apartados, 7 de ellos dirigidos a la cuestión operativa en cuanto a la investigación y a la sanción de los delitos, o sea, atraer todos los delitos que surgieran en otras mesas, investigar y sancionar los delitos. Y las otras 7 están dirigidas a la erradicación y a la prevención de ellos. Fíjate que es muy importante lo que dice Lupita, porque bueno, aquí hay que recordar que desde la administración pasada, el estado de Quintana Roo tiene una alerta de violencia de género. Y bueno, eso debido al incremento de asesinatos que ha habido contra las mujeres y el maltrato hacia la mujer. Te recordarás que hace poco, aquí en el estado, ya se tipificó como delito la violación a la mujer, o sea, las sanciones que violaron contra la mujer, que era un tema que no se daba. De hecho, es parte del trabajo que han hecho en la Fiscalía, ¿es así? En la Fiscalía de la Mujer investigamos 22 delitos, iniciamos con 22 delitos. Actualmente ya tenemos 24, pero no es un tema nuevo el feminicidio. Claro. No. El feminicidio está tipificado en nuestro estado desde el 2012 y se vuelve delito grave en el 2013. Okay. ¿Pero qué ocurría? Que a las autoridades les daba miedo llamar a este delito por su nombre. Y la alerta de género se solicita por las ONGs a inicios del 2016. Entonces, acuérdate que una alerta de género, conforme a lo que marca la misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice que en determinadas territorio, entidad o municipio, cuando se esté generando mucha violencia en contra de las mujeres, se puede solicitar esta alerta de género. En el caso, lamentablemente, a finales de 2015, tuvimos de manera reiterada muertes violentas de mujeres en el estado, específicamente aquí en Benito Juárez. Sin embargo, ninguna de estas muertes violentas fue tipificada o investigada como un feminicidio. Okay. Primero se emite una recomendación. Al darse el cambio en este gobierno, nuevo gobierno, se cumplen con esas recomendaciones. Desafortunadamente, la alerta ya era inminente. Y es que el 7 de junio de 2017 nos decretan esa alerta, a pesar de haber cumplido con la mayoría de los indicadores que nos solicitaba. Porque como te dije, como les dije, nuestro gobernador, el señor Carlos Joaquín, es un hombre comprometido en el tema de violencia de género. Y él cumplió y acató todas y cada una de estas recomendaciones. Sin embargo, la alerta ya es inminente. ¿Pero por qué tanto miedo al tema de alerta de género? ¿No es incluso, en algún momento es uno podía...? Es un apoyo, ¿no? ¿Es un apoyo para temas de dinero y de capacitación y eso, o no? Hay algo, y se los comparto, no es que se tenga tanto miedo al tema de la alerta. No deja de ser, a nivel nacional o internacional, una noticia al decir, en la zona norte de Quintana Roo tienen alerta de género. Es un mal sello, dijéramos, es una mala publicidad. Pero es que compáralo, por ejemplo, en Puebla, hoy en día tienen más de 200 feminicidios. Y nosotros, que apenas tenemos este año 16, contamos con una alerta, por un lado. Pero por otro lado, su servidora ha estado en varias reuniones con ABIN a nivel nacional. Y en una de ellas platicábamos, le preguntaba a una funcionaria nacional, le decía, ¿me puede usted decir en qué municipio de nuestro país se ha levantado o quitado la alerta de género? Y me dice, no, pues en ninguno. O sea, una vez que se pone ya no se quita tan fácil. La misma ley no tiene cómo erradicarlo, quitarlo. Okay. Se está trabajando a nivel nacional en la misma Ley General para poder levantar esas alertas. Okay. Entonces, una vez que a un municipio, a una entidad, se le decreta una alerta de género, es muy difícil erradicarlo. A pesar de que en la última evaluación que tuvimos de la alerta de género, que fue hace apenas como 3 semanas en la Universidad del Caribe, donde tuvimos la oportunidad de contar con gente nacional,
estuvo obviamente la doctora Silvia Damián, la licenciada Mercedes Hernández, el secretario de gobierno, que ellos son los que forman parte de este comité, y ya cumplimos con la mayoría de los indicadores. Okay. Sí. ¿Y la alerta sigue? Y la alerta sigue. Okay. Y en ese trabajo que es en la fiscalía o en esas investigaciones que se han hecho, que bueno, hemos visto incluso, bueno, pues ya los detenidos, o sea, ¿se ha avanzado? ¿Qué tanto se ha avanzado? Bien, hemos avanzado definitivamente a pasos agigantados, hemos avanzado mucho. Te puedo decir que de su creación, nosotros en la fiscalía en todo el estado, tenemos más de 60 sentencias en contra de delitos, en contra de la mujer y por razones de género. En materia de feminicidios, tenemos 6 sentencias ya dictadas, cosa que antes no se veía. Recuérdense que nosotros obtuvimos la primera sentencia por el delito de feminicidio y hoy en día ya tenemos 3 juicios y 3 procedimientos abreviados. Pero no son menos importantes porque en realidad tenemos 6 sentencias condenatorias de este delito en menos de un año de nuestra creación. En materia de feminicidio, en materia de violencia familiar, que es el delito que mayormente atendemos, gracias a ustedes, los medios de comunicación, es que hoy en día las mujeres ya no se quedan calladas, se atreven a denunciar. Y cuando menos al llegar a la fiscalía especializada, acorde a lo que nos marca el protocolo de medidas de protección, les otorgamos una medida de protección. En el tema de incumplimiento, que es el segundo delito de mayor índice, hoy en día tenemos los mecanismos alternativos, ¿sí? Anteriormente era el delito que nos daba más órdenes de aprehensión, el delito de incumplimiento. Hoy en día es el delito que nos permite a nosotros ver la reparación del daño. Sí, que es el otro. Fíjate que es muy importante lo que estás mencionando, Lupita, porque quiere decir que sí se ha avanzado, el que las mujeres ahora se atrevan ya a hacer las denuncias, se ha avanzado muchísimo en un estado que se reprimía tanto esa parte, o sea, porque además era, no solamente no lo hacían, sino además era algo como una impotencia. Esa parte que les daba miedo, la impotencia de que iban y denunciaban y no pasaba nada. No tenían confianza en la institución, definitivamente. Sí, al crearse esta fiscalía especializada, el compromiso del doctor Miguel Ángel Peixén era que el personal fuera primeramente sensibilizado, capacitado y profesionalizado. Déjenme compartirles que se ven cosas que antes no veíamos en la fiscalía. Uh-huh. Y yo ya tengo 15 años en materia de procuración de justicia. Solamente como un pequeño ejemplo, la semana pasada una de las fiscales a mi cargo estuvo en la ciudad de Querétaro en una capacitación de una semana en un internado conocido como La Muralla para tener mejor y mayor conocimiento respecto al nuevo sistema de justicia. El día de ayer, otra de las fiscales viajó a la Ciudad de México para tener una semana de capacitación en materia de análisis de investigación criminal. El próximo 9 y 10 estaremos en un foro a nivel nacional en materia del delito de feminicidio, y existe el apoyo y el compromiso tanto del Ejecutivo como del Fiscal General del Estado, porque el personal que se encarga de investigar e impartir justicia tenga la suficiente capacitación. Antes no se veía eso. Es cierto. Sí, además incluso ibas a la fiscalía, con perdón, y hasta te agredían cuando eras tenías alguna afectación, imagínate. ¿Para qué anda de dejada? Porque ese es el otro tema, o sea, eso es otro lo que mencionabas, o sea, la capacitación en el servidor público para atender realmente a una mujer afectada, bueno, pues, es primordial, diría yo. La sensibilización primero, ¿no? Porque créeme que cuando una mujer llega, por lo regular llega dolida, lastimada. Sí, física y también físicamente. Necesita, por supuesto, del apoyo, de la comprensión, de la contención. Y ahora, pues, con la licenciada Carolina en el Centro de Justicia, trabajamos de la mano, porque Caro se encarga de recepcionarlas, de recibirlas, y posteriormente ya de manera conjunta damos esa atención, sobre todo si ella quiere
un tema de investigación de un delito, pues estamos ya en la fiscalía. Pero pues vamos ahora sí que compaginarlo. Como les dije hace rato, 2017 iniciamos con la fiscalía, con la investigación de delitos, pero era el mismo protocolo porque teníamos el modelo nacional de atención para la violencia de género, que es trabajar de manera interinstitucional y transparente. Y ahora con el apoyo del Centro de Justicia, pues estamos más que excelente trabajando en favor de las mujeres, de las niñas, las adolescentes, las adultas mayores, y que toda mujer tenga el acceso a la justicia. Pues Lupita, qué bueno que ahorita presentaste a Carolina Reyes, que bueno, ella es la directora del Centro de Justicia para la Mujer. Muy buenos días, Carolina. Hola, buenos días. Muchas gracias de verdad por este espacio. No, al contrario, yo creo que es un tema tan sensible ante la sociedad que hablar del Centro de Justicia y que ya lo tenemos en Quintana Roo, bueno, pues es de una gran labor y obviamente dando resultados. Definitivo, mira, es un proyecto que de verdad, esto nada más lo pudo hacer el maestro Miguel Ángel Pichten. De verdad es un compromiso que nosotros hemos palpado, y bueno, yo personalmente, que sí es la primera vez que estoy como servidora pública, impactada, de verdad, de poder palpar ya de viva voz, sobre todo esos compromisos que se han cumplido, y que lo que de verdad es el Centro de Justicia hoy en día, ¿no? Los números nos han impactado desde el primer día de su operación, que fue el 2 de junio, y de verdad, pues hoy en día pues ya hemos atendido a más de 1,900 personas y hemos dado más de 2,700 atenciones. Entonces hoy pues podemos decir, ¿no?, que por lo menos yo tengo sentimientos encontrados, porque pues las mujeres hoy en día pues ya encontraron un espacio en donde sentirse acogidos, de donde poder tener todos esos servicios en un mismo techo, ¿no?, donde podemos encontrar desde una asesoría de manera integral, de que te puedan dar pues toda esa gama de opciones para tu problemática, y que de ahí se pueda trazar una ruta de atención de acuerdo a la problemática de cada mujer. Cada problemática es totalmente diferente. La violencia no se medía, sin embargo, pues tenemos opciones desde una psicóloga que te pueda dar la parte emocional y de contención. Está el centro de atención a víctimas, en la cual pues te brindan ese acompañamiento jurídico, a la fiscalía especializada, que de manera estratégica la tenemos pues ya en la parte de arriba del Centro de Justicia, que eso ha beneficiado muchísimo a todas las mujeres, que ellas puedan tener a la mano no solamente el tema de contención de psicología ni de asesoría. Tenemos al grupo especializado GIAVI con las llamadas de auxilio desde el 911, que ellos pues también nos las remiten al Centro de Justicia. Tenemos a una abogada especialista en tema migratorio para atender a todas las extranjeras. Se les da pues de verdad todo esos servicios que podamos tener en un solo lugar, nos permite pues que las mujeres se sientan más confiadas en ese acceso a la justicia. Oiga, de hoy en día, ¿y cómo andamos en la acogida inicial? Cuando llega una mujer que no tiene a dónde ir, que está desesperada, ¿cómo? Porque ya me gusta lo que dicen en capacitación, en todos los servicios de apoyo, pero en esa acogida inicial, cuando llega una mujer que salió corriendo de un lugar y no tiene a dónde ir, ¿cómo estamos en eso que creo que es muy sensible? Sí, mire, definitivamente nosotros siempre tenemos que velar en la integridad de la mujer, ¿no?, en salvaguardar ya sea a ella y a sus hijos. Entonces, de primera manera, como lo dije hace un rato, te va a recibir un asesor jurídico, de la cual él te va a dar, te va a escuchar toda tu problemática, te vamos a atender con una psicóloga especialista en contención, y ella va a ver de acuerdo a su problemática, se va a evaluar, hay toda una evaluación que se hace al caso y se estudian todas esas posibilidades. Si es necesario, la protegen, le dan dónde estar. Todo, le damos en albergue, tenemos también enlaces con y sinergias con todas las asociaciones
con todas las organizaciones de la sociedad civil, en la cual también podemos canalizar de acuerdo a la problemática, por medio de la Fiscalía Especializada también se dan medidas de protección. Entonces, de verdad, el que podamos tener todos los servicios a la mano, no dejamos que ninguna mujer salga del centro de justicia si no tiene una opción de solución. Y esto ya tiene todas sus redes precisamente a los ministerios públicos, precisamente que es donde muchas veces acuden de primera instancia estas mujeres. Sí, claro. Ya hoy en día, pues en vez de ir a la fiscalía, sí, porque de no verdad... saben, la están, claro, la acaban de agredir y ella no sabe, se va al ministerio público. Claro. ¿Ustedes ya tienen ahí precisamente esto instruido para que ellos enseguida les hagan el enlace? Sí, no es recibido por el área de fiscalía, es recibido la mujer ya por personal del centro de justicia. Que están ahí mismo. Ahí están las trabajadoras sociales, en la cual ellas le ayudan a llenar una papeletita, en donde, pues, para evitar toda esa revictimización de estarle contando a cada departamento toda la problemática, pues ya con esa papeleta ya se da una ruta de atención, se ponen las observaciones de cada especialista y bueno, de esa manera pues ya podemos tener pues también antecedentes para que cada especialista pues trate a la mujer con la debida, con el debido respeto que se merece. Fíjate que es muy bueno lo que mencionas, Carolina, porque bueno, hay que decirlo, hace unos días vinieron por acá de visita los, pues, algunas supervisiones del Secretario de Seguridad Pública Federal. Y bueno, después de todo lo que se vivió en la administración pasada y el desvío de recursos que hemos estado denunciando, que ha sido histórico, pues no se logró en su momento realmente hacer el Centro de Justicia de la Mujer, y que finalmente hasta ahora en esta administración se logra, porque ese es un tema que hay que reiterarlo y hay que decirlo, o sea, aún contra corriente, contra remo, se pudo lograr hacer ese Centro de Justicia. Y bueno, de alguna manera, con todos, pues tratando de hacerlo con los protocolos debidos que tiene que tener un centro de justicia. Definitivo, mira, el decreto de creación nace desde 2013, como imagínate, tú bien lo dices, ¿no? Desde 2013, pues está el decreto de creación del centro de justicia, que realmente nadie le importó, nadie le tomó la debida importancia a lo que es hoy el centro de justicia, ¿no? Hasta que el maestro Miguel Ángel Pechsen, en coordinación de mi compañera, la licenciada Guadalupe, pues ellos tomaron acciones de compromisos reales y hoy en día, y que aparte tengan que estar apegados a ese decreto de creación, ¿no? Y sobre todo, pues remar con esos recursos tan limitados que si en otra administración se dio, bueno, pues realmente desviaron, para decirlo con otras palabras. De verdad, no me atrevo a decir, pero yo lo que sí sé es que ya hoy en día pues está operando de una manera muy integral, con impactos, con resultados reales, con el que podemos palpar, y que toda la gente que está en el centro de justicia pues son especialistas muy, muy capacitados. Desde la primera semana pues tenemos ya todo un catálogo de pláticas en cuestión de derechos humanos, de perspectiva de género, y que cada uno desde su trinchera es especialista en lo que hace. Entonces, en esa evolución que vinieron a hacer el gobierno federal, ¿qué fue lo que les dijeron que no estaba bien? Bien, antes de que Carolina nos explique, yo sí quisiera abundar en el tema de lo que es la creación del Centro de Justicia, porque como bien dice Carolina, a su servidora le toca hacer esa doble función de ser fiscal en materia de delitos contra la mujer, pero a la vez ver la creación y sobre todo que surgiera el Centro de Justicia. Cuando a mí me hacen fiscal de la mujer, el maestro Miguel Ángel Pechsen, a efecto de que se procurara y se identificara un lugar en donde las mujeres tuvieran ese acceso a la justicia, habilitamos lo que se conoce o que se conocía como el Ministerio Público de la Región 94. Déjenme decirles que ese inmueble, esa propiedad, es de la Fiscalía y tenemos el documento que así lo avala, donde dice que ese terreno, ese predio, es propiedad de la Fiscalía General del Estado. Bien, a nosotros, cuando nos hacen la entrega, no nos dejan un documento, un acta entrega-recepción, donde diga, aquí te dejo a media creación,
el Centro de Justicia, o recibí tantos dineros de la federación, o algo que nos dijera de que allá en ese inmueble existía alguna una inversión de recursos federales. Nosotros habilitamos con el apoyo, obviamente, como origen, del señor gobernador, y a través de Sintra nos dan un apoyo para echar a andar la Fiscalía de la Mujer con un recurso estatal de 400,000 pesos, y adelantamos y avanzamos y empezamos a trabajar en materia de investigación del delito. Posteriormente, el día 16 de enero de 2017, las convocatorias de CONAVIN serán en enero. Entonces, el maestro Miguel Ángel Pech hace su proyecto para la creación o ampliación del Centro de Justicia. Ahí nos otorgan 8 millones de pesos. De estos 8 millones, de manera conjunta con CEFIPLAM, en el mes de agosto de 2007, se obtiene ese recurso ya etiquetado, porque todo el recurso federal, déjenme decirles, que viene etiquetado. Y tú tienes que cumplir primero que nada con las estadísticas de calidad y con las cuestiones administrativas, y se trabaja de manera conjunta con CEFIPLAM y con Sintra, porque la fiscalía no tiene el dinero. Claro, o sea, no vas a tener tus 8 millones y contrátate el ingeniero, el albañil. No, ellos son los encargados. Tú con Sintra te coordinas, trabajamos de la mano con el secretario de Sintra, un hombre muy comprometido, el ingeniero William Conrado, de verdad comprometido y apoyándonos en todo momento, y logramos terminar, ampliar la parte de abajo y la parte de arriba ya con los 8 millones de pesos. Inclusive, y esto se lo comentamos con el maestro Miguel Ángel, devolvimos 62,000 pesos y aparte 1,068 pesos de los intereses que tuvieron esos 8 millones, devolvimos los intereses, que son 1,068 pesos, y de todo lo que se gastó, se devolvieron 62,000 pesos. ¿Por qué? Porque tienes que presentar, primero que nada, el plan, las estimaciones, ver que se cumplan, te supervisan. Créeme que no es un trabajo fácil, y fueron meses prácticamente sin dormir, porque en lo que haces la función de ser fiscal, tener que ver que se administre bien el dinero, ver que la obra vaya funcionando, pero pues se logró. Valió la pena este sacrificio de 4 meses, porque hoy en día tenemos un edificio muy bonito, si no óptimo, pero muy bonito, y se ve la inversión de esos. Lo vamos a necesitar. Bueno. Fíjate que lo que dices me causa incluso más suspicacia en el tema, porque precisamente con todas estas supervisiones y todos estos temas de transparencia que tienen que dar una vez que se aplican los recursos, a mí me llama mucho la atención cómo el gobierno federal no lo hizo con la administración anterior. O sea, en la sesión anterior no se hizo nada de esto. No. Y entonces, no vine nunca a supervisar, ¿eh? O sea, eso me lleva mucho más la atención en el tema. Y me hubiera gustado invitarles. Tenemos fotografías, a ver si se las haremos llegar con el Departamento de Comunicación Social. Tenemos fotografías de cómo estaba el edificio grafiteado, sin puertas, los plafones tirados. Se inundaba por todos lados, cuando llovía se inundaba. Se nos metía el agua. Cosas tan simples, increíbles, baños que no tenían un drenaje a ningún lado. De verdad, un edificio, un verdadero elefante blanco. Denos esas fotos. Sí, con por todo favor, gusto. Para hacer el antes y el después, de cómo lo recibieron y cómo lo tienen ahora. Lo tenemos ahora, y denos esas fotos, pues para meternos más al tema y para cacarear el huevo hay que cacarearlo. Entonces, por supuesto, por eso le decimos de verdad que solamente quienes conocemos el problema y hemos estado ahí, quienes vimos las condiciones en las que estaba el edificio antes, cuando nosotros dijeron, mira, pues acá está el edificio, y casi casi como que lo descubres y te das cuenta de las condiciones, bueno, pues vamos tan a hacer, deprimentes vamos de las a hacer que muchos conozcan el problema, como usted dice,
pocos, solo los que conocíamos el problema, pues vamos a hacer que todos conozcamos el problema, pero no por conocer el problema, sino en este caso muy específico, para conocer lo que era el problema y cómo ahora ya no es un problema. Que esa es la... Sí, nosotros encantadas, inclusive lo que tú estás comentando es importante del Secretario Ejecutivo Nacional de su visita, pero también que también nos visitó la misma Comisión Nacional de Violencia, que es la CONAVIM. Uh-huh. Primero nos vino la CONAVIM para poder palpar el cómo estamos atendiendo. Realmente lo que no se ve no existe. Entonces, cuando hoy ya pueden saber que había una persona que estaba abanderando el Centro de Justicia con todo, de verdad, con todo el esfuerzo que hizo la licenciada Lupita, pues ella pudo tener comunicación directa con el centro, con la Comisión Nacional de Violencia, con la CONAVIM, y de esa manera ya pudo haber esa comunicación efectiva, y ya después publicamos, inclusive la comisionada nacional fue la que vino a la inauguración oficial del Centro de Justicia, y después ella habló de la posibilidad de que se pueda certificar a nivel nacional el Centro de Justicia. Como a las 3 semanas de su operación, a las 3 semanas solamente de la operación del Centro de Justicia, vino la inspección por parte de la USAID y de la CONAVIM, uh-huh, para decir si efectivamente estábamos siguiendo el modelo homologado nacional, de la cual pues salimos muy satisfactorios, ellos inclusive con recomendaciones que nos dieron, de la cual nos dijeron que habían más centros de justicia, que tenían más tiempo y no contaban con todos los servicios que nosotros hoy en día tenemos. Entonces, y que habría la posibilidad de aplicar primeramente a 4 distintivos hasta llegar a la certificación, porque sería ilógico decir que a 3 semanas te vas a certificar, porque te certifican la operación como tal, claro, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando muy duro. Ya hoy ya aplicamos también a un proyecto de la misma CONAVIM para el equipamiento y la profesionalización e institucionalidad del Centro de Justicia. Entonces ya se bajaron los fondos, todavía no nos han aplicado, no se nos ha hecho el depósito. En eso estamos hoy, en obtener firmas y todos los protocolos que se tienen que hacer para la entrega de estos fondos y poder aplicarlos para el equipamiento y los manuales de institucionalidad del Centro de Justicia. Y que de esa manera pues vamos a rumbo a la certificación. Y a mí me da la impresión de que en este tema que están haciendo la supervisión, porque no somos exclusivos de Quintana Roo, lo están haciendo en todo el país, ya prácticamente a unos meses de cerrar esta administración federal, están haciendo o supervisando algunos centros en todo el país. Y me llamó la atención que estuvieran aquí en Quintana Roo y que incluso mandaran el oficio directamente, incluso hasta los medios de comunicación. O sea, eso me llamó mucho más la atención todavía. O sea, ¿qué vale la pretensión del tema? ¿Justifica quizás? Ajá. Pero también es muy importante recalcar lo que decía Carolina. Hubo una convocatoria a la cual pudimos accesar así, casi en última instancia, porque como ella dice, el centro se crea el día 2, se inaugura el día 2 de mayo, la convocatoria apertura desde abril y cierra el 5 de mayo. Y Carolina y su servidora, cuando nos dijeron, hay una convocatoria, vamos a entrarle. Y con el apoyo de todo el equipo de la Fiscalía, metimos 4 proyectos, de los cuales nos aprueban 3. Somos la institución a nivel estatal que obtuvo más recurso para sus proyectos, claro, con el fortalecimiento del Centro de Justicia, su servidora con el tema del fortalecimiento en materia de investigación ministerial y pericial y en cuanto a bodegas de evidencia. Entonces ya tenemos allá un recurso etiquetado para mejorar la investigación de los delitos en contra de las mujeres y estamos trabajando para, y ya nos dijeron, el recurso es suyo, entonces nada más estamos esperando que la federación nos diga, ya está para entrar y antes del 31 de octubre poder justificar en dónde quedaron esos recursos. Aquí todo es transparente, inclusive la comisionada nacional felicitó al señor fiscal porque la elección de la licenciada Carolina fue a través de una convocatoria y a través de un examen, en donde estuvimos en ese examen, porque su servidor estuvo, varias mujeres comprometidas
con la violencia de género en el Estado. No fue únicamente la designación no, comadre. Por dedazo. No, no somos... No, no, y después puede ser, pero sí. La elección del puesto no fue porque era una comadre, una amiga, sino fue una comunidad abierta. Ni un abierta. Dedazo, ni una recomendada. ¿Qué es lo que hace a las instituciones? Es lo que vuelve, sí, lo que están haciendo, eso es lo que la convierte en una institución. Que vaya precisamente por los protocolos, como mencionaba, yendo con todos los lineamientos, que es lo que permite realmente la transparencia de la que estamos hablando. Sí. Porque si no, no puede haber transparencia. Claro. Pero si uno está con los protocolos, con los lineamientos, pues tú ven y dime algo y yo te demuestro, como está diciendo, qué era, qué es, cómo estaba, cómo está. Y bienvenida en todo caso tu investigación, porque me haces una vez el favor de que yo pueda demostrar que todo está bien. Y entonces... Definitivamente, realmente yo vengo de con toda la experiencia laboral en organización de la sociedad civil, soy una mujer muy comprometida con la sociedad, sobre todo en el tema de las mujeres, me duele, y a quien no le duela que esté en el centro de justicia, no tiene nada que hacer. Y a quien no le duela que está en la sociedad. De verdad. Porque no solo es el centro de justicia. Sí. En todo caso, ustedes son una prolongación de nosotros sociedad, que los ponemos a ustedes para que sean los servidores públicos que ejecuten eso que le duele a toda la sociedad. Es correcto. Y como usted decía, en esa convocatoria, de verdad fue muy admirable por parte del fiscal. Y sin embargo, también estaban los ojos muy, muy enfocados a todas las organizaciones. Y las organizaciones de la sociedad civil decían, esto es el modelo, la gente conoce el modelo del Centro de Justicia. La alerta de violencia es de verdad muy indispensable ahorita en esta creación de centros de justicia. Y muchos dicen, ¿por qué entonces no han abierto? Porque ya quieren que abramos en Playa del Carmen o en Chetumal. No podemos hacerlo ahorita. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Tenemos que consolidar. Y esas bases muy fuertes que hoy en día el maestro nos ha instruido para que lo hagamos de una manera profesional, institucionalizar sobre todo el centro de justicia, pues eso nos hace que nos lleve más tiempo. ¿Verdad? Estas observaciones que vienen por parte del secretariado hablan de que no habían cubierto todos los protocolos. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, definitivamente a 3 meses del Centro de Justicia, pues por ende ahorita estamos tratando de abarcar lo que dice el decreto de creación, que es la atención integral. El modelo homologado de centros de justicia nos habla de 3 sectores. Del sector de prevención, de la atención que le tenemos que dar a las mujeres y el empoderamiento. Entonces, en ese ámbito de 3 sectores, a 3 meses, pues sería imposible. Está tiernito, de verdad. Pues sí. Y con 8 millones, pues realmente no podemos hacer tanto. La necesidad, estamos trabajando, sí, con el modelo y con el protocolo bien alineado, pero también acorde a las necesidades presupuestales y a las necesidades que hoy las mujeres piden. Entonces, hoy nos están diciendo, ¿cuál es la necesidad? Sí, yo voy a denunciar, pero ¿dónde dejo a mis hijos? ¿En dónde? ¿Qué voy a comer si yo me salgo del domicilio? Claro. Porque pues el 90% de mujeres, el domicilio es... Sí, claro, por supuesto. Entonces, tenemos que abarcar esos 3 sectores, ¿no? Hoy ya nos va quedando muy corto el Centro de Justicia. Y bueno, y eso es de manera temporal, y se habló que en su momento también tendemos que tener opciones de crecimiento, porque así nos los marca el modelo como tal, ¿verdad? Y ya tuvimos primeras reuniones con Colegio de Arquitectos de la Universidad La Salle para que nos ayuden con toda esa previsión de los alcances de crecimiento. Ya tenemos reuniones con la Secretaría de Desarrollo Social para llevar todos los programas de empoderamiento de mujeres, pero entonces todo eso necesitamos más espacio, ¿no? Pero todo a su tiempo. Realmente los ojos han estado muy enfocados, qué bueno, porque eso quiere decir que nos estamos dando a notar que sí, efectivamente hay un cambio, que las cifras, de verdad, el que hoy las mujeres tengan que 2,000 atenciones por que tengamos en 3 meses, pues de verdad tienen que estar los ojos sobre nosotros. Y nosotros encantados de poder difundir, gracias a ustedes, de verdad, pues estos espacios para que también las mujeres sepan y que atrás de nosotros, que también los servidores públicos vean cómo estamos haciendo el trabajo y que todos ahí estén especializados. Así como
como la licenciada Guadalupe, dentro de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, tiene toda su área de capacitación de su personal a su cargo. Asimismo, el Centro de Justicia, desde el primer día de operaciones a la semana, ya teníamos armado todo un programa de capacitación en tema de derechos humanos y perspectiva de género. Y también que todos conozcamos los protocolos de actuación que tiene cada institución operante dentro del Centro de Justicia, ¿no? Como lo es Grupo GIAVI, como lo es el centro, la norma 046 del Centro de Atención a Víctimas y de la Secretaría de Salud. Entonces, cada institución se ha especializado, se ha dado a la tarea de capacitarnos a todos los que armamos y trabajamos en el Centro de Justicia, pues para que sepamos efectivamente cómo hacer las cosas. Y hasta hoy la estamos haciendo muy bien. Tiene que ir de la mano finalmente la parte de atención y la parte de la fiscalía, si no. Definitivo. Sí, aquí en el nuevo modelo para el acceso de las mujeres a la justicia hay algo que es fundamental: la cooperación interinstitucional. Y en ese sentido, todas las instituciones gubernamentales van de la mano apoyando el tema de la violencia de género. Obviamente, pues tenemos a nuestro primer mandatario dirigiendo toda esta acción y genera un compromiso. Por ejemplo, vamos de la mano, como decía Carolina, llega una mujer que se sale del domicilio, no tiene a dónde ir. Bueno, primero que nada, la contención con los psicólogos de DIF, con Carolina. Posteriormente, integridad. Tenemos ahí mismo, en el Centro de Justicia, los médicos de la Secretaría de Salud. Bien, ahora vamos a canalizar la Fiscalía para que se le atienda todo el tema legal. Ya una vez que vimos el tema legal, pero no tiene a dónde ir. Ahora el IQM acaba de poner a nuestra orden también, porque te digo que vamos de la mano, un refugio. Pero también tenemos un refugio en nuestro estado para víctimas de violencia de género. También contamos con el apoyo de las organizaciones civiles. Ahora, hay que darle seguimiento. Bien, pues está el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Entonces, todo va de la mano. Es una atención integral de coordinación interinstitucional. Ahora, pues suena bien. Sí, es que así es. No, o sea, es que no se hacía antes. O sea, esto apenas se está dando. Desafortunadamente. Lamentablemente, y siempre lo digo a los medios de comunicación, en materia de violencia de género nunca es suficiente. De verdad. No hay recurso federal, ni recurso humano, ni infraestructura que sea suficiente para trabajar en la completa erradicación de este flagelo. Sin embargo, hoy en día hemos avanzado. Entiendo a la sociedad civil perfectamente, las quejas o las manifestaciones en los medios de comunicación. Es de reconocer el cúmulo de trabajo que nosotras tenemos. Entonces, ahí sí quiero resaltar y pedir el apoyo, porque, por ejemplo, las fiscales a mi cargo empiezan su labor a las 8 de la mañana y la terminan muchas veces a las 12 de la noche, porque no únicamente están dedicadas a tomar denuncias, sino también hay que ir a las audiencias, hay que obtener resultados positivos. Los compañeros del grupo GIAVI 24 horas dan la atención. Carolina le ha tocado estar con nosotros a las 2 de la mañana. Oye, llévate a este niño, esta niña que acaba de llegar. Tenemos esta persona, hay que darle alimentos. O sea, créeme, en materia de violencia de género, nunca es suficiente. No sé, porque en el ayuntamiento entran a las 11 muchos funcionarios, pero bueno, qué bueno que ustedes entran a las 8. Y en domingos también. Nuestra atención es 24 horas. El Centro de Justicia es 24/7 del año. Definitivo. Pues Carolina, Olvita, de verdad agradezco que hayan venido y bueno, estaremos pendientes del tema. Me encantaría ir al Centro de Justicia, de verdad. Sería algo, porque se ha luchado mucho por eso. Se luchó mucho por tener un Centro de Justicia. Y te hablo porque, bueno, pues nosotros también estuvimos mis cuidas en algunos sectores, por eso el interés. Y que, bueno, ahora sí que les felicito. Y, bueno, ahí están los resultados. Después de lo que no se había hecho, ¿sí? Después de lo que no se ha hecho durante tantos años, ¿sí? Se está logrando. Pues
Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por informarle al público que tenía también muchas inquietudes de todo este tema. Y bueno, y no lo dejamos ahí, porque insisto, vamos a aceptar la invitación, ahí estaremos. Ahora sí, para dar fe que lo que dicen sí es cierto. De verdad, bienvenidos, bienvenidos ustedes, bienvenida a la comunidad, de verdad, todas las mujeres, de verdad, yo quiero aprovechar este espacio porque es bueno difundir que en el Centro de Justicia se va a buscar de verdad esa opción para una mujer. Muchas veces la mujer se siente sola y cree que su problemática no se minimiza. En el Centro de Justicia no lo minimizamos, en el Centro de Justicia te acogemos y con todos los especialistas nadie se sale sin una opción de solución. ¿Tienes algún número telefónico donde puedan tener mayores informes? Sí, es el 881-7100. De cualquier manera, también pueden llamar al 911. Okay. Ahí entra la llamada, es canalizado a Grupo GEAVI y ahí seguidamente nos las llevan al Centro de Justicia. Muchísimas gracias, Carolina, Lupita. Gracias. Les agradezco la invitación, recordar la dirección donde estamos ubicadas, en la región 94, Manzana 8, Lote 3, mejor conocida como la Ruta 5, entre la primera y segunda entrada de la 94, a un costado del Templo Emanuel, y pedirle a todo el auditorio que nos está viendo que siempre prevalezca la cultura de la denuncia, que tenemos que atrevernos a denunciar, decirle a toda víctima de violencia de género que no está sola, que cuenta con nosotros y que siempre hay una opción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lupita, Carolina. Gracias. Gracias. Nos escuchamos mañana. Se nos acabó el tiempo, doctor. Se acabó el tiempo. Pásenle usted muy bien. Buen inicio de semana.